Estrella Damm 00. Cupra. Adeslas. Patrocinadores oficiales de World Padel Tour. Saludos y buenos días. Bienvenidos a este Estrella Damm Master Final 2021. Bienvenidos al Madrid Arena, el escenario del torneo de los torneos, del torneo de maestros, este Estrella Damm Master Final 2021. Hoy, en esta mañana de domingo, se van a decidir los maestros de maestros del mejor pádel del mundo, de World Padel Tour. Otro maestro de maestros, como es Seba Nerone, me acompaña aquí para los comentarios técnicos un día más. Bienvenidos, Seba Nerone, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Dari, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ahora que te tengo aquí a mi vera y ahora que veo este Madrid Arena expectante y casi ya repleto, empezando a ocupar las butacas todo el mundo para recibir a los maestros y a las maestras. Son 8 jugadores, son 4 parejas que se van a batir en duelo por la vitola mundial de maestro de maestros. Si te parece, vamos al juego de luces y de colores para recibirles aquí en pista central con los honores que se merecen. Vamos, te acompaño. Muy buenos días, Madrid. Buenos días a toda la gran familia del pádel, bienvenidos y bienvenidas a la gran jornada, al gran día, a las finales del torneo de maestros y maestras, las finales del Estrella Damm Madrid Master Final. 3 jornadas con el mejor pádel del mundo que culminan en el día de hoy, en el que vamos a coronar a esas 2 parejas, los maestros y las maestras de 2021. Arrancamos con el primer partido, con la primera gran final, la gran final femenina que va a enfrentar a las parejas 2 y 4 del Universo Pádel, las 2 parejas candidatas a ser maestras en esta temporada que acaba. Estas van a ser las protagonistas en el drive de la pareja número 4, autoridad y solidez en la pista, desde Barcelona, Lucía Sainz. Una jugadora implacable que somete en cada golpe y que no piensa en nada más que en la victoria. Y con ella, en el revés, una auténtica fuerza de la naturaleza, desde las palmas de Gran Canaria, Marta Marrero. Ella es un cheque en blanco, ella es un aval infinito, ella es una garantía de por vida del mejor pádel, una sinfonía con la mejor Isa Canaria en cada partido, Marta Marrero. Va a ser la segunda final del año para esta pareja después de la disputada en el Menorca Open. Y al otro lado de la red, la pareja que va a finalizar la Race 2021 en el número 2 del ranking. Cuarta final de Master Final para Lucía y Marta Marrero, pero ahora el momento de recibir con el drive en la pareja número 2, el pádel con TNT, el pádel con nitroglicerina, Paula Dinamita José María. Cuando esta jugadora está en vena es sencillamente imparable. Diagonales, paralelos, bajadas de pared, un manual de pádel de una futura número 1 sin ninguna duda.
Y con ella, en el revés, desde Reus, Tarragona, Ari Sánchez. La jugadora mitad humana, mitad biónica, la fantasía y la perfección en el juego. Siempre, siempre decisiva, Ari Sánchez. Más en la cuarta final. Bueno, pues así han hecho pie las cuatro maestras que se van a batir en duelo en esta gran final femenina, en este Estrella Damm Master Final 2021. Marta Marrero y Lucía Sainz frente a Ariana Sánchez y Paula José María. Y nosotros, Nerone, llevamos de pie pues desde la previa, desde hace media hora, porque es que los nervios no nos permiten todavía coger la banqueta. Es momento que tomemos un poquito de asiento, que bajemos también nosotros las pulsaciones para tratar de contarlo lo mejor posible. La emoción sigue embargando no solo los asientos de la gente que lo está viendo, como ven en sus pantallas, sino también aquí en la cabina de comentaristas. Ahí están para la foto protocolaria las cuatro maestras que van a tener el honor de disputarse ser maestro de maestros, maestra de maestras en este Master Final. Qué bonita final. La misma presentación ya te sube el pulso, por si no habías entrado bien en calor en la zona que nos mostró Nacho Palencia durante la previa del viernes. Esta presentación te hace subir uno o dos graditos necesarios como para encarar este partido decisivo con todas las fuerzas posibles. Sin ninguna duda, ahí se está realizando el sorteo. Una sonriente Ariana Sánchez y Paula José María, que ya toman su posición en el 20x10. Unas serias Marta Marrero y Lucía Sainz, concentración máxima siempre de ese lado. Sin duda, dos maneras distintas de vivirlo dentro de la pista, dos maneras totalmente válidas e igualmente válidas. Nos han regalado pocas sonrisas los jugadores durante Master. Eso significa que el título que está en juego es tan importante. Muy importante. No da lugar, pero ni para un segundo de desconcentración. Tenemos ya de nuevo en zona de banquillos, en su hábitat natural, al gran Nacho Palencia pegadito a los banquillos para testear las primeras impresiones de los preparadores de estas dos parejas. Buenos días de nuevo, Nacho. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Seba. Muy buenos días, Darío. Ya estoy en la pista, en el corazón azul de World Padel Tour, para vivir las últimas dos finales de la temporada, para vivir el punto y final a una tremenda temporada con el título, en este caso, de maestras, ante 9.500 personas que nos van a acompañar en la jornada de hoy. Yo estoy con Juan Alday, con el preparador de Marta Marrero y de Lucía Sainz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estamos, Nacho? Muy buenos días. Otra final más para tu pareja, dos jugadoras, Lucía y Marta, que por separado saben lo que es ganar un título de Master Final. Sí, la experiencia de ellas es totalmente amplia. Han sido número uno, han ganado muchos torneos, han ganado Master Final. O sea que en la parte de sorpresa eso no debería molestar. Enfrente una pareja que está defendiendo muy bien este año, que tiene mucha técnica, mucha calidad, y vosotras pura potencia. Va a ser un partido con dos estilos distintos de pádel. Sí, un estilo sorpresivo, el de ellas, el de contragolpe, el de contraataque, y el nuestro es un poco más organizado, bueno, y tratando de utilizar la altura y la fuerza de nuestras jugadoras. Confirmó Lucía Sainz que van a seguir en 2022, Marta y Lucía en este caso, y qué mejor que hacerlo con un colofón tremendo como ganan este título. Sí, según veo van a seguir 2022 y 2023, pero ojalá podamos coronar este año tan difícil con un título. Juan, mucha suerte y a disfrutar de la final, porque este escenario lo pide. Sí, es espectacular esto, espectacular. Gracias, Juan. Muchas gracias. Ahí están las palabras de Juan Alday, del preparador de Marta Marrero y de Lucía Sainz, que no solo nos da pistas de cómo van a jugar este año, sino también nos anticipa que hay proyecto para largo. 2023. Qué bueno escuchar que hay un proyecto para largo, para dos años, para poder trabajar tranquilo. Bien. Y que tengan suerte y que así sea. Está ya Nacho Palencia para testar también las impresiones del preparador, de Ariana Sánchez y de Paula José María. Dale, Palen. Con Miguel Sciorilli, el técnico de la pareja número 2 del mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz Navidad, Miguel. Igualmente. Ya sabemos que Ariana Sánchez sabe lo que es ser maestra, lo consiguió junto con Alejandra Salazar, pero sería un bonito colofón, porque habéis hecho una gran temporada, habéis estado muy cerquita de pelear por el 1 hasta el final, y quizá si no os hubieseis perdido esos dos torneos, estaríamos hablando de una pelea por el 1 claramente en esta final.
Sí, es verdad, es verdad. Tuvimos un pequeño bajón en el mes de septiembre. Creo que fue importante para el tema del 1. Pero bueno, Lucía, Gema y Alejandra se lo merecen, por supuesto. Y este torneo, bueno, es un torneo aparte, es un torneo que lo quiere ganar todo el mundo. Tenemos un partido, creo yo, muy, muy peligroso, por más que nosotros estemos en forma. Pero bueno, estamos preparados para este partido. Unas condiciones de pista que le gustan mucho a Paula José María. Ariana Sánchez, da igual donde le pongas, en una pista de hielo, en cemento o en la arena del desierto, porque siempre se adapta bien. Sí, sí, la pista la verdad que no, creo que nos viene bien, pero bueno, también es verdad que a ellas no les viene mal la pista. Yo creo que va a ser un partido duro, va a haber mucho volumen de juego, va a haber, creo yo, por parte de las dos parejas, tiros bastante rápidos, así que bueno, me imagino que la gente se divertirá. Va a ser un espectáculo y eso está bonito, Miguel, 9.500 personas. No, impresionante, impresionante. La verdad que muy bien, el sitio muy bien, está bueno volver a competir con tanta gente y en un escenario así. Pues mucha suerte y disfrutar del partido, Miguel. Muchas gracias. Pues mucho volumen de juego, partido duro, partido aguerrido, como no podía ser de otra manera, la gran final, Nerone. Espectáculo asegurado. A la vuelta de la publicidad vamos con el análisis de Seba Nerone y con el partidazo que tenemos entre manos. Hasta ahora. Estamos de vuelta en pista central, señal en directo con las cuatro jugadoras ultimando los ejercicios de calentamiento. Nerone, turno para el análisis previo del gran Sebastián Nerone para que nos haga un dibujito de lo que vamos a ver en esta gran final del Estrella Damm Master Final 2021. Adelante. Bueno, yo creo que tenemos en las manos un partido muy entretenido, muy muy entretenido, porque la propuesta de Marta Marrero y de Lucía Sainz suele ser una propuesta agresiva, divertida de ver, porque se disfruta ese pádel con tiros fuertes. Ayer Lucía estuvo en algunos momentos pletórica, con cada pelota hacía daño, no importa desde dónde la tocara, desde la derecha, desde el revés, con el smash, siempre lanzaba auténticos piedrazos para la pareja rival. Entonces ahí hoy Paula José María en el cruzado sabe que puede tener una amenaza constante de parte de esta jugadora que acabo de nombrar, de Lucía Sainz. Por parte del otro cruzado, si nos lo ponemos a analizar un poco más, me parece que ayer Marta Marrero fue como la más irregular. Encontró su juego, ese que tiene mucha potencia en el smash, ese que es agresivo, sobre todo con la volea de derecha cuando entra caminando hacia adelante. Casi al final, ¿no? Pero lo encontró por momentos, eso te iba a decir. Tuvo unas ráfagas buenas, otras no tanto. Sí que es verdad que en los momentos calientes del partido de la semifinal es cuando encontró ese punto de confianza que necesitaba como para inclinar la balanza a su favor. Me parece que hoy, con las rivales que tiene enfrente, tiene que tener eso en la cabeza y tratar de salir concentrada para que no la sorprendan tanto cuando ella ayer, en uno de los lances que mejor maneja, que es ir al choque de voleas, tenga algo más de efectividad, porque siempre que se mostró como blanco fácil cerca de la red, las rivales, ayer Majo y Mapi, la castigaron mucho. Hoy tiene que estar un poquito más atenta para ganar la red y taparse, hacerse más amplia. Ayer ojo, tenía, sí, Nacho. Darío, Seba, que vengo con datos, uy, que vengo bien. Con datos chulos, con estadísticas de las que le gustan a Seba Nerone y a todos los catedráticos del pádel, como por ejemplo, cuántas horas llevamos de juego,
cuántas bolas, con cuántas bolas hemos jugado, cuántos juegos hemos jugado a lo largo del torneo, cuántos puntos de oro, cuántos tiebreak. Uy, qué bonito. De todo. Luego las voy salpicando, Nerone. ¿Me los vas a ir dando de a poco? De a poco. Por ejemplo, te voy a decir que hasta este partido, en el circuito femenino, en este Master Final, hemos tenido 39 puntos de oro. Qué bueno. Pero los tengo apuntados en la libreta. Eso ya, claro. Ese repaso te lo podía haber hecho Sebanero con su libreta. Sí. Bueno, ve salpicándonos de esos datitos que siempre son curiosos, Nacho. Marta Marrero, al orden y a los honores de poner el primer saque en juego de esta gran final en el Estrella Damm Master Final 2021. Y esa primera pelota de Paula José María que se queda en la red. Insistiendo ahora Lucía Sainz y Marta Marrero en el rincón que defiende Ariana Sánchez. La salida de pared de Marta Marrero es por el centro y la bloquean perfectamente. A ver, esto es uno de los golpes de la casa y esa es una de las amenazas, sin duda, las salidas de pared de Paulita Dinamita, que ahora tira un globo espectacular, obligando a retroceder a una Lucía Sainz que lo hace en el primer esfuerzo físico de la jugadora barcelonesa. Otra salida de pared de Paula José María, la intentaba ahora por el paralelo, se queda en la red. Como para muestra el primer análisis, date cuenta que Lucía Sainz no va corriendo de manera desesperada a la red. Ayer espera, sí que sí. Iba a full, claro. Pero hoy contemporiza un poquito más, ¿no? Por eso, espera un poquito más de fondo tanto la salida de pared de Paula José María como la de Ari. Es imprescindible también para las aspiraciones al título de Ari y de Paula que Ari sea la que agarre el control del punto y que pueda distribuir tanto globos como bajadas a su merced, ¿no? Déjame, Darío. Dale. Se va a dejar mandar un saludo en este caso a Demetrio Marrero, al padre de Marta Marrero. Claro. Pues quería venir a ver a su hija, a ver este título de maestras. Como hace siempre. Como hace siempre. No se pierde ni uno. Pero sabiendo que estamos en una situación complicada, con otra vez con la sexta ola del COVID en España, ha preferido escucharnos, estar tranquilo en casa y no disfrutar de eso en directo. Así que es un fiel de los nuestros. Así que el papá de Marrero, aunque no esté en la grada, le sentimos cerca, Demetrio. Sí, hombre. Deja que me sume, aparte Nacho, para el papá de Lucía Sainz también. Perfecto. Bueno, claro, pues que sí. Les damos un a los padres, les mandamos, ¿no?, un fuerte abrazo a los que nos estén siguiendo, familiares, amigos, y a todos ustedes que nos estáis siguiendo a través de Gol Televisión o de World Padel Tour TV, y les volvemos a insistir, y aun a riesgo de parecer pesados, que se cuiden un montón. Sí. Ya ha dicho Nacho Palencia, estamos en medio de esa sexta ola del maldito COVID, pero como siempre les digo, les tenemos a todos fichados, les tenemos contados y no queremos que nos falte ninguno de ustedes para terminar el año y para empezar el siguiente, así que cuídense mucho. Bueno, pues ha empezado con un par de errores o tres no forzados del lado de Paula José María y de Ariana Sánchez. Extraño, o por lo menos a lo mejor no tanto en este inicio, calibrando en la pareja de Miguel Soriano. Vamos a ver. Tomando temperatura. Lucía Sainz, vaya bloqueo, vaya pelota, se quita de encima la pelota que le ponía en el cuerpo a Ariana Sánchez. La bajada de Ariana Sánchez es durísima, como durísimo el bloqueo de Marta Marrero. Con todo Marrero. Ariana insiste por el paralelo, Lucía Sainz sale por pared lateral. Ahora Ariana Sánchez, y ese efecto endiablado que toma la pelota al tocar en la pared lateral le dificulta a Marta Marrero que pase la red. Sí, por ahora cuando tienen la pelota un poco más con dominio, Marta Marrero y Lucía Sainz buscan más la posición defensiva de Ariana Sánchez. La están haciendo trabajar más a Ariana que a Paula en defensa. Pero son los primeros compases, ¿no? Son las primeras muestras que tenemos, Dari. La única jugadora de las cuatro que no sabe lo que es ser maestra, debido a que es muy joven todavía, es Paula José María. Marta Marrero lo consiguió con Alejandra en dos ocasiones, en el año 2015 y en el 2018. Ariana Sánchez con Alejandra Salazar en 2019 y Lucía Sainz la temporada pasada con Gemma Triay. Habíamos quedado que los años impares son los años de Ariana, ¿no? Sí. 17, 19, 21. Vamos a ver si es capaz de... Ariana también lo fue en el 17. Sí. ¿Ya le vamos reservando un puesto en la final en el 23? No, esto no funciona así. Bueno. Bueno, yo creo que a Ariana le quedan mínimo unas 150 finales. Es 15 iguales.
Paula José María. La Moralejana al mando de las operaciones. Lucía Sainz. El globo paralelo de Marta Marrero es precioso y preciso. Las dos cosas. Hace retroceder ahora Ariana Sánchez, pero ahora no es tan preciso. Y se marcha el cristal de fondo. 30-15. Y de momento las cuatro jugadoras muy comedidas. Sí, muy concentradas. Muy concentradas, sin demasiados alardes ni florituras. Se están jugando un título de maestras. Repite por el paralelo una Marta Marrero rapidísima, asumiendo ese duelo que le ponía adelante Paula José María. Ariana Sánchez de momento mirando esa jugada y esa pelota se queda en la red. Cargaban ahora el juego sobre Paula José María, se defendió muy bien Paulita para poner el 40-15 en el marcador. Ayer veíamos en pasajes del partido que los globos muy altos daban mucho juego, sobre todo daban mucha tranquilidad para defender mejor. Desde el lado, sobre todo, de Marta Marrero y de Lucía Sainz, lo utilizaron constantemente para quitarle fuerza o quitarle certeza a las víboras endiabladas que le lanzaban Mapi y Majo. El comúnmente conocido dentro del mundo de Vuelta del Tour como el globo piñata. Sí, el piñata, el piñata o pincha nube, son sinónimos. A mí me gusta más pincha nube, Seba, sí. que es un término muy tuyo, pero es verdad que piñata quizás es más didáctico, ¿no? Porque es como una piñata, un globo que tienes que, ¿no? Coger arriba, subir el palo para arriba para intentar darle, sí. Además, los entrenadores siempre cuando pasamos por banquillos, los suelen tirarle una piñata, tirarle una piñata para intentar desconcentrar al rival. Ha empezado esto, 0-15. En Italia el globo tiene un nombre curioso. Se llama Palonetto. El Palonetto. Me gusta también Palonetto. Suena bonito. ¿Qué reclamaba ahí Ariana Sánchez, Nacho? Que esa bola dudosa, que era mala, pero que ella no se quería jugar la revisión, que cómo la había visto el árbitro. Y el juez árbitro dice, yo la he visto dudosa. No lo suficiente como para cantar algo. Pide revisión. Levanta el globo Ariana Sánchez, es Marta Marrero, que lo deja entrar en pared para ejecutar así la bajada de pared. Entra Paula José María, que primero la esquiva y luego la pone en juego. La que no es capaz de ponerlo en juego es Ariana Sánchez. Peligro. Sí, pero hasta ahora las tres intervenciones que tuvo Marrero en la red, tanto en bloqueos como caminando hacia adelante, fueron efectivas. Se está mostrando segura. Peligro. Marrero en la red. Sí, claro. Sí. Ariana Sánchez por el paralelo, Lucía Sainz levanta el globo ahora Pablo José María, es Marta Marrero el que lo pincha. La salida de pared de Marrero lo tapa Ariana Sánchez, hace el esfuerzo Lucía Sainz, pero es en balde porque su globo se marcha al cristal de fondo. 30-15. Tengo la sensación de que Paula y Ari, en el momento que Lucía y Marta presenten esa situación de Marta más adelantada y Lucía en el fondo, van a ir por el lado de la defensa de Lucía que al choque con Marrero. Una percepción nada más. ¿Eh? Vamos a verlo. Lucía Sáenz colocando esa pelota por el centro. Es Paula José María. La bajada de Paula José María. Imposible para el bloqueo de Lucía Sáenz y para poner el 30-30. Bueno, pues tenemos aquí la primera situación un poquito comprometida, un poquito apurada. Con 30-30, a ver lo que pasa. Y ahí hace, por lo menos, pensar, calibrar, hablar Marta Marrero con Lucía Sainz para ver por dónde van los siguientes tiros. Y como nota de color, hay mucha gente ya con tocados navideños. Vemos muchos gorritos de Papá Noel. Y ojo, que detrás de la zona que ahora ocupa Lucía y Marrero, vemos una sábana, una bandera enorme del Cádiz Club de Fútbol. Así que gente que se ha desplazado de Cádiz aquí para disfrutar del partido y seguramente para animar a Juan Lebrón, que es del puerto de Santa María. Tiene pinta, ¿no?, que van a ser soportes de Juan Lebrón. 40-30, Lucía Sainz y Marta Marrero de momento dominando también en su saque. Esa pelota la hace buena, no consigue hacerlo Ariana Sánchez, que bien colocaba esa pelota lejos del alcance de Ariana Sánchez. Marta Marrero, pues con este juego comedido, con estos primeros compases de templanza, llegamos al descanso del tercero. A la vuelta vemos cómo siguen la pelea por el trofeo de maestras de maestras.
globos, tejadas, voleas, piruetas, coreografías. Todo entre cuatro paredes. World Padel Tour. We play the game. Se nos presenta un nuevo desafío. Lancémonos a por él, sin regatear esfuerzos, energías o sacrificios, todos unidos. Madrid, donde el deporte es capital. Estamos de vuelta en pista central con Lucía Sainz y Marta Marrero, de momento 2-1 arriba en el marcador y con unos tres primeros juegos, Seba, que, como decíamos, no nos han dejado ninguna floritura ni ningún grito que dar, pero de mucho testeo, de mucho análisis del juego rival, sobre todo, ¿no? De pelea de boxeo medida. Sí, ¿no? Que tengo la guardia alta y te estoy midiendo si voy por un lado, por el otro, si voy con cross, con gancho. Entonces, por ahora, se han repartido golpes. Perfecto. Sí, yo prefiero ir con Modric, ¿eh? Sí. Claro. Si vas con cross, te da seguridad también. Sí, eso sí, es sí. Importante. Bueno, esa pelota que no es capaz de bloquear Marta Marrero, la bajó perfectamente, le puso esa pelota a los pies donde duele Ariana Sánchez. Y eso es un poco de las claves que también utilizaba Seba Nerón en la previa, ¿no? Esas carreras de Marta Marrero para ir a bloquear, que ayer las hermanas Sánchez Alayeto supieron neutralizarlo, supieron hacerle daño con sus golpes más potentes. Ahora Ariana Sánchez ha optado por una pelota más colocada, más bajarle un poquito más la dirección y hacerle daño a la altura de las zapatillas. Sí, ponérsela por el centro para no generarle ángulo al bloqueo de Marta Marrero. Con 15 iguales en este cuarto juego. Y ya está, Darío, preparada la máquina que va a serigrafiar, ¿sí?, el trofeo de maestras y de maestros. Está preparada cerca de la pista para hacerlo en directo. Lo vamos a ver en pantalla, porque el serigrafiador que lo serigrafíe, qué buen serigrafiador será. Ah, ¡qué bien! ¿Pero lo habías ensayado? No. Natural. Pues entonces es un genio de los trabalenguas. Paula José María, Lucía Sainz, intenta ir con todo o amaga con todo. Buena madre de Paula. Sí, caen en la trampa de Paula José María. ¿Por qué, Nerone? Porque saben que tiene dinamita y que claro, le puede venir el piedrazo también. Te iba a decir, porque por algo la llaman dinamita. Claro. Pues de momento, en vez de enseñarnos dinamita, nos ha enseñado ese amago en el que cayeron Lucía Sainz y Marta Marrero. 40-15. Paula José María castigando ahí el rincón que defiende Lucía Sainz. Una y otra vez defendiéndose también la barcelonesa. Ahora cambia al centro. Y esta al paralelo donde ya trabaja Ariana Sánchez. Los bloqueos de Lucía Sainz para seguir dándole continuidad a este punto. Se va a marchar esa pelota al cristal de fondo. Se lamenta Lucía Sainz. 2-2. Y el partido que va tomando temperatura. Un poquito se va calentando esto, Nerone. Se va calentando. No fue Marta Marrero la que decidió ir para adelante. Fue Lucía Sainz. La detectaron bien, tanto Ariana como Paula. Castigaron su posición. Sí, pero supo salir Lucía. Lucía Sainz, si va con esa determinación y con esa capacidad de bloqueo, sí, se puede mandar a la guerra, ¿eh? Pero a eso tiene que sumarle regularidad cuando la pelota también la tiene cómoda. Eso es. Porque en ese duelo de voleas reaccionas instintivamente. Después la otra pelota, la que va más lenta, te hace tener que pensar con claridad. A punto de salir esa pelota por tres de Marta Marrero, la rescató perfectamente Ariana Sánchez, que le termina colocando la pelota en el cuerpo a Lucía Sainz. Se disculpa la jugadora catalana. Sí, porque además esa bola se iba. Pero impactó en el cuerpo de Lucía. Si Paula es dinamita, ahí Ari tuvo pólvora para esa pelota. No pudo sino girarse para evitar el pelotazo en el pecho. Lucía Sainz,
levanta el globo para hacer retroceder a Marta Marrero. Sale también por globo, pero lo pincha así con ese ganchito Paula José María. El globo es llovidísimo ahora de Lucía Sainz. Le cambia el paralelo. Paula José María intenta hacer retroceder a una Lucía Sainz que ya ganaba la red. Y le pone las cosas así de complicadas a Ariana Sánchez. 15 iguales. Si destacamos el papel de Paquito Navarro en esta temporada donde se ha reinventado, como dijo ayer Sancho Gutiérrez, y seguramente en parte gracias a Martín Dineno, podemos decir lo mismo de Ariana, ¿eh? No va a terminar la temporada como número uno, pero creo que el salto que ha dado ha sido muy importante. Estamos hablando que una jugadora que, aparte de ganar muchos títulos, ha dado clinics defensivos, de ataque, de revés. Se va a hacer un temporadón. Va a llegar otra vez, va a llegar otra vez Ariana Sánchez para sacarla por cuatro y dejarnos hasta ahora el puntazo de la final. Ariana Sánchez llegando a todo, primero tocando con la puntita de la pala y vuelve a pista, vuelve al sitio y luego de vuelta para castigar en el contragolpe. Ariana Sánchez, Magic, está en la pista. Demostrando las virtudes defensivas de Ariana, que son preciosas, porque parece que no, pero se mueve tan bien que pasito, ocupa, pasito. Sí, ocupa mucho lugar. 15-30. Levanta el globo Ariana Sánchez. Es Marta Marrero. Ariana. Le sigue insistiendo Marta Marrero. La torea, la baila. Ese globo es difícil. Ariana Sánchez. Primera alarma del partido, ¿eh? Sí. Sin duda. 15-30. Vamos a ver cómo salen de ahí Marta Marrero y Lucía Sainz. Es Paula José María la que insiste por el rincón de una Lucía Sainz que lo está bloqueando todo y que encuentra luego la reja. La gladiadora de World Padel Tour. Madre mía, cómo ha llegado Lucía Sainz. Buen gancho de Lucía. Pero el bloqueo primero para quitarse la presión y luego ya dominar con ese gancho y encontrar el piquito. Ser imposible la defensa de Paula José María. 30 iguales. Había aguantado muy bien Paula, muy bien. La bajada de pared de Lucía, que venía potente, y había sacado ventaja de esa situación. Sin embargo, Lucía, con este ganchito a la reja, termina ganando un punto muy importante. Marta Marrero, al servicio de la jugadora canaria, afincada en Barcelona. Bueno. Se queda en la red la pelota de Lucía Sainz. Sigue la alarma más prendida que nunca. Esto es 30-40. Nerones, son dos bolas de break para Paula José María y Ariana Sánchez. Decíamos ayer de los gestos cortos que utiliza Paula José María para pegarle a la bola. Con el mismo gesto, como es tan cortito, es indetectable. Te puede jugar el globo o la chiquita, como recién, y agarrarte retrocediendo. Vamos a ver, son las dos primeras oportunidades para romper el servicio. La primera se la quita de encima, como puede Marta Marrero. Ahí llega Ariana Sánchez para definirla. Se defiende de nuevo la gladiadora de World Padel Tour. La salida de Paula José María es de globo, pero la estaba esperando atrás en el rincón Lucía Sainz. Vuelve a tirar el globo. Sale por globo también Marrero. No arriesgan ahora, tienen un momento complicado. El globo es maravilloso de Ariana Sánchez. Ya las tienen contra la pared. Pero avanza Marta Marrero, lo sabe Paula José María, y se la quita de encima. A ver, la salida de pista tiene que ser por globo de Ariana Sánchez. Llega Paula a castigar. Se la quita de encima, llega Ariana Sánchez para sacarla por cuatro y empezar a levantar el Madrid Arena con el primer break del partido. Lo consiguen Paula José María y Ariana Sánchez Nerone en el quinto, 3-2 con break para Ariana y Paula. Eras un fan, ahora te aplauden, eres una estrella. Llegarás a maestro. World Padel Tour. We play the game. Se necesita valentía para hacer lo que nunca se ha hecho. Para crear una nueva visión de la deportividad. Donde no seguimos las reglas, pero reinventamos el juego. Unamos fuerzas hasta rematarlo.
Estamos de vuelta en pista central y con los primeros números después de los 5 primeros juegos, como siempre las primeras estadísticas, sí. Y como siempre para Seba Nerone. Me llama la atención el número de errores no forzados alto de Paula José María y de Ariana, pero son indetectables en el marcador final, porque tienen algunos winners más. Sí que cuando entraron a mandar en el punto lo hicieron con mucha precisión, sobre todo Paula José María, que por ahora no le está haciendo pasar un buen momento a Lucía Sainz, porque le amaga, le tira el globo profundo, entonces no es Lucía quien desequilibre con potencia. Marta Barrero entra con todo. Ariana Sánchez, que ha empezado a coger calor, ha empezado a coger sensaciones, y eso es una malísima noticia para sus rivales. Ese es el volumen de juego que les pide, que tantas veces le reclama Miguel Ciorilli, tanto a Paula como a Ari. Tengan paciencia para jugar. Cuantas más bolitas toque Ariana Sánchez. Sí. Por cierto, nos está viendo, como siempre, no falla la cita, no ha podido estar aquí en Madrid, el capitán, Carles Puyol. Hombre. Que yo creo que disfruta mucho más con el pádel femenino con el masculino, porque no se pierde uno. Hombre, y algún partidito contra Marta Marrero se ha jugado. Seguro. 100%. Puyol a la semana juega 5 o 6 veces seguro al pádel, ¿eh? Seba, ese partido hay que jugarlo, ¿eh? Un día. Ese partido, yo ya estoy con el arma preparada. ¿Se pone el brazalete Puyol para jugar los partidos de pádel? Yo creo que no, porque no le hace falta. No le hace falta. Además, en el pádel, en este caso si jugamos con Seba, el brazalete se lo daríamos a Nerone, ¿eh? Respetamos galones. Sí, eso es verdad. Pero para que sea justo, tendría que ir yo con Seba y tú con Puyol Palen. Perfecto. Vale. Vais a ganar entonces, pero... Bueno, claro, pero vale, yo bajo ahí un poquito, me aprovecho de la experiencia de Nerone, pero... Mientras que la revancha no sea el fútbol, yo me apunto. Vale. Claro, no, pero la estrategia está clara, ¿eh? Claro. La estrategia es clara, yo hablaría con Carlas y le diría, bolas a Darío, todo el rato. Cuidado. Y de brazo, Nerone. Bien hecho. Cuidado, ¿eh? Listo. Que me revuelvo, ¿eh? Mira que me cruzo mucho, ¿eh? Tengo un despliegue... Eso sí. Tengo un despliegue imperceptible porque nadie lo ve. El despliegue. Esto es 30-15 para Pablo José María y para Ariana Sánchez, que trabajan ahora para consolidar la rotura de servicio cosechada en el quinto. Bien, Paula. Sí, hace retroceder a... Sí, sí, porque la aleja, Marrero. La aleja de la red. La bajada de pared de Ariana Sánchez. Uy, esa pelota pidiendo permiso le complica la vida muchísimo. Bien, Lucía. Qué bien cómo encuentra Lucía el sitio exacto para hacer daño a Paula José María. Después de tocar la reja, no se esperaba ese rebote. Esta vez, en vez de salir en perpendicular... Pero la volea de Lucía ahí es plana, no tiene casi nada de efecto, es plana hacia la reja. Entonces, como llega muy veloz a la reja, cuando rebota, sale disparada para cualquier lado. Por eso Paula no puede llegar a meterla otra vez en juego. Buen saque. Qué buen saque. Sí, buen saque. Tenemos precisamente enfrente, seguramente, como hablamos muchas veces, las dos mejores sacadoras del circuito en Marta Marrero y en Lucía Sainz, y ha dicho Pablo a José María. ¿Sí? Pues mira yo. Me apunto. Pues mira yo. Con 40-30 ahora Pablo a José María, para intentar despejar las dudas de ese marcador ajustado sobre su servicio. Con todo, dinamita. ¡Uy, para qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Pelota! ¡Paula! Que desata el látigo por primera vez en el partido para afianzar ese break y para poner el 4-2 Nerone. Ahí llegó dinamita. Es lo que tiene esta jugadora. Como maneja también el smash de potencia y el amague, aquella jugadora que está enfrente no sabe para dónde salir, porque el gesto técnico es muy parecido. Lo celebran, empieza esto 0-15. Ojo, porque han empezado a coger la temperatura, como decimos, del partido Ariana Sánchez y Paula José María. Entonces que el partido de ayer a Paula y a Ari las cargó de confianza, ¿no? Es que, claro, la carta de presentación en esta final de Paula José María y de Ariana Sánchez es ese 6-0 en el segundo set a seguramente una de las parejas que mejor defienden o más defensivas de este circuito, como Virginia Riera y Patty Llaguno. Entonces, es verdad que también fueron contundentes y también mostraron un gran nivel Lucía Sainz y Marta Marrero, pero la pareja número 2 del mundo dijo, aquí estoy yo.
Es un auténtico puñetazo encima de la mesa ese partido de semifinales de Ariana Sánchez y de Paula José María, y quieren seguir demostrándolo aquí en la final. Una declaración de intenciones que van por el máster. Con todo Marta Marrero. Uy, se le enreda muy bien esa pelota de Marta Marrero, que es dificilísima para una Paula José María, que vio cómo se enredaba la pelota en la reja. Ahí lo vamos a ver. Y ya no sabe cuándo tocarla, en qué momento, Paula José María. Es muy difícil, porque encima esa pelota puede dar hasta en la protección de la puerta y complicarte más aún la jugada. Marrero se quita de encima esa pelota a Ariana Sánchez y además le complica la vida a una Lucía Sánchez, que la deja en la red. 30 iguales. No está encontrando Lucía regularidad con su bandeja. No es la primera pelota con ese golpe que estalla en la red. 30 iguales, ojo, ¿eh? De nuevo, el botón de alarmita, esta naranja que tiene Seba Nerone aquí en la consola, ya está activado. El resto de Paula José María, el bloqueo ahora de la jugadora extremeña. Marta Marrero. Ariana Sánchez trabajando. La deja pasar y vuelve a trabajar y vuelve a levantar. Se va a vender Lucía. Llega Ariana Sánchez para tocar esa pelota y tiene premio la jugadora catalana, porque Lucía Sainz deja esa pelota en la red. Premio al tesón, a la confianza de una Ariana Sánchez que llegó a tocar otra vez con la puntita. Esa pelota. Al esfuerzo por hacer jugar a la pareja rival una pelota más. Fíjate que Ariana, en su intención de seguir jugando, termina hasta en el suelo. Sí, sí. Un poco trastabillada o lo que quieras, pero seguía con ese tesón duro de poner una pelota más del otro lado. Ojo, son otras dos bolas de break para Ariana Sánchez y para Paula José María. La pide Marta Marrero. Siguen castigando el rincón de una Ariana Sánchez que sigue defendiéndose bien. Sí, puede ser Ariana la única jugadora que se está riendo, Darío, ¿eh? Sí. En todo el torneo. Se queda esa pelota en la red. Nerone, punto de oro. El primero. Y vamos a ver con qué protagonistas. Con Lucía Sanz, seguro. Y resta Paula José María. Nerone, apunta. 39, ¿no, Palen? O 40. Ahora serían 40. 40. Y ojo, en cuartos de final, 30 puntos de oro. En semifinales, 9. Sirve Lucía Sainz, resta Paula José María. La pelota finísima que tiene que bloquear Marta Marrero. La va a pegar Lucía Sainz. Vaya pelota, ha rescatado Paula José María. Sigue vivo, sola ante el peligro. ¡Qué bien Marta Marrero para colocar la pelota! Aprovechando que Paula José María se quedaba sola ante el peligro. Lo aprovechó Marta Marrero. ¿Cómo está el partido? Nerone 4-3. Sigue el break en favor de Paula José María y de Ariana Sánchez, pero Marrero y Lucía van a dar pelea. Claro, ¿hay partido? Hay partido, Nerone. El mundo te sigue. Dicen que este es el futuro. No tienen ni idea. Son ellos los que mandan. World Padel Tour. We play the game. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma. Ni dónde. Ni cómo. Pero junto a ti. Adeslas. Estar siempre es lo importante. Y ahora te devolvemos hasta 150 euros. Estamos de vuelta
en el corazón azul de World Padel Tour, con bolas nuevas y con Ariana Sánchez y Paula José María, que siguen marchando break arriba, pero ya hemos visto también muy, muy, muy activadas a una Lucía Sainz y a una Marta Marrero. Ese último golpetazo de Lucía Sainz asumiendo muchísimo riesgo, porque estaba bastante detrás, estaba con una posición que no era tan, tan, tan cómoda, pero valiente Lucía Sainz, la gladiadora de World Padel Tour. Sí, no solamente eso, sino que venía de un par de fallos con el Smash, y tomar esa decisión en un momento tan controvertido. ¡Qué buena! Sí. Era difícil, pero aún así creo que podemos haber pasado uno de los primeros momentos determinantes de esta final, porque dos quiebres a favor de Paula y Ariana hubiesen inclinado mucho la balanza. Han rescatado dos bolas de break en contra Lucía Sainz y Marta Marrero. Y ahora dominando en su servicio Ariana Sánchez y Paula José María, 30-0. De todas formas, se están mostrando muy sólidas, tanto Paula como Ariana. Están tranquilas, están eligiendo bien. Vaya pelota al rincón de Ariana Sánchez para sembrar ahí la incertidumbre en la salida de pared de Marta Marrero. Con todo ahora Lucía Sainz. Y Seba, te propongo un juego en 2021, primer sí. torneo. Wizzing Center, Madrid. Sí. ¿Quién ganó? Ganó Vela y Sancho en chicos. Con todo, perdona, se la va a traer, no termina de traérsela y no termina de llegar ahora Marta Marrero. Y en chicas, Ari y Paula. Sí. En Las Rozas, Madrid, mediados de año, en verano más o menos. Sí. Ari y Paula. Ari y Paula. Y el tercer torneo que se disputa en 2019 en Madrid. Sí. Pueden llevárselo a Ari y Paula, es decir, se sienten bien aquí, ¿eh? Vos sabés que me asusté, Nacho. Y además, añádete otro, Nacho, el primer título de Paulita José María como profesional en World Padel Tour. Qué bueno. En Madrid. En Madrid y en el Madrid Arena, además. Sí, señor. Con Ana Catarina no era. No, pero me asusté porque dije, me va a preguntar todos los torneos del año. Le digo, me vuelvo loco. Le digo, alguno me acuerdo, pero tanto, debo reconocer que no tengo una memoria de elefante. Y yo la tengo. No. Aquí hay algo en común, y es que Sancho Gutiérrez, en los tres torneos que se han disputado en Madrid en 2019, final. Ha hecho final. De momento ya ganó uno en el Wizzing Center con Vela, perdió sí. otro con Vela en Las Rozas, sí. y que Ariana y Paula, exactamente lo mismo. Las tres finales y de momento dos ganadas. Y que también tenemos un maestro del 2020 que puede defender título, que es Agustapia. Y no solo eso, venga, te voy a dar otro dato de color, que estabas hablando de ese Sancho Gutiérrez que ganó una final en Madrid y perdió una en Las Rozas, y la perdió contra Agustín Tapia. Sí, y eso Pablo es. Lima. Y Ari y Paula ganaron en el Wizzing Center en el primer torneo a Bea y Lucía Sainz. Todo parece el multiverso, esto sí. En Las Rozas a Marta Marrero y a Marta Ortega. También estaba Marta en Madrid. Con todo, Marta Marrero descerrajando ese golpetazo, ese palazo, para traerse la pelota y poner el 30-0 en el marcador. Todos los tenemos caminos que de estas todos maestras, los datos, sí. Seba, no los podemos guardar nada, Darío, para, no. para la semana que viene, que no hay torneo ya. Claro, los tiramos ya. Es que dentro de dos semanas quedan obsoletos los datos. Claro. Caducan. Quedan ahí guardados porque no dejan de ser datos, pero ya empezamos otra temporada. Vuelve a bailar sobre esa pelota Ariana Sánchez para esquivarla y para seguir poniéndola en juego. Se cruza Lucía Sainz. Buenísimo el globo. Es buenísimo de Ariana Sánchez. Sale por el paralelo también de manera durísima Marta Marrero. Es Paula José María. Sigue insistiendo por el paralelo, cambia ahora al cruzado, llega para bloquear a Ariana Sánchez, que además le proponía esa especie de dejada a Marta Marrero, a la que acude rauda y veloz la jugadora canaria, y le complica la vida a Paula José María, 40-0. Pues transitando ahora por su servicio de manera cómoda Marta Marrero y Lucía Sainz. Apurando ahora también los segundos de servicio Marta Marrero en la conversación con Lucía Sainz para intentar cerrar este, el noveno juego de la buena presión. Manga. Bueno, Nerone, pues mira, para estrenar esta final nos vamos a colar en banquillos, vamos a estrenar también el audio de banquillo, vamos a estrenar, a ver, vamos a saber lo que dicen Miguel Sciorilli y Juan Alday. Vente conmigo, vamos. Tenemos que poder jugar por abajo, ¿vale? Porque si jugamos siempre el primero globo, al final no estamos haciendo nada. No, antes, ¿vale?
este por abajo jugó Paula La Verja. Sí. Tú restaste la primera también por abajo. Vale, vale, vale. Pero tenemos que ir variando, no podemos, o sea, tenemos que jugar un poquito más libre. ¿Entiendes? Va, mucha vale. Movilidad, va. También le restaste por abajo y la falló. Sí. O sea que, por eso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Dos o tres abajo y arriba y después nos vamos. Vale. ¿Correcto? Va. Vamos a variar. Vale, tenemos que jugar fresco. Va. Si nos anticipamos. ¿Tienen claro con qué pelota nos podrían encerrar? Sí. Vale, perfecto. La que se podría encerrar atenta a la esquina y la otra por las dudas que vaya al medio. ¿Pasa de un lado o pasa del otro? Si no, durante el juego libre no hay ninguna pelota que nos encierre. ¿Está claro? Lo cerramos acá y después hablamos del segundo set. Vamos, ¿eh? Dale, va. A vos cada vez que te está haciendo la bandeja, te metes en la esquina, vos te metes ahí y sacas siempre la pelota. Vamos, relax, no hay nada. Dale. Mantengamos el ritmo del partido. Dale. ¿Cuánto saqué? Vamos. Nenone banquillos. ¿Qué dos banquillos diferentes, Darío? Porque en uno de ellos escuchamos a Marta Marrero que hacía un repaso exhaustivo de los puntos. Decía, no, esta pelota fue por acá, esta por el otro lado, qué sé yo. Le pedía a Juan Alday que jugaran un poquito más por abajo como para no sentir tanta presión. Detectará Juan Alday que con el smash le están metiendo más presión. Por eso le pedía un juego un poco más recto. Pero por el otro lado era Miguel Ciorilli el que las ponía a pruebas a sus jugadores, como diciendo... Ponía el examen. Tienen claro, ¿no? Por dónde nos hacen daño. O sea, no eran las chicas quienes hacían el repaso, sino que Miguel el que hacía hincapié en que repasaran mentalmente por dónde podían venir las amenazas. Dinos, Palen. Rápidamente, que me he venido aquí a la grada de jugadores y de jugadoras para hablar con una jugadora golpa del Tour, con una número uno en la pista y con la hermana de un número uno. Ha caído el gordo este año, Alba Galán, ¿qué tal? Enhorabuena, buenos días. Pues bueno, mejor que la lotería, Nacho. Buenos días a todos los que estéis aquí escuchándonos y viéndonos y encantada de poder asistir a una final de máster de mi hermano, la verdad. Estás disfrutando de tus compañeras, de tus rivales y de tus amigas. Tú has estado en esta situación, has estado jugando semifinales y finales, rondas finales de un Master Final. ¿Y qué se siente, Alba, cuando estás en la pista? Pues yo creo que te corre por las venas algo que no se puede describir y se te ponen los pelos de punta. Tanta gente mirando y animándote, gritando tu nombre. Creo que es una sensación preciosa y bueno, pues se lo merecen ahora las chicas que están aquí jugando la final. Ya la última, que estamos en pleno último juego. No sé si tu hermano va a preparar algo esta noche, ¿tenéis algo pensado para celebrar el número uno? Incluso también el título de maestros. Pues esperemos que tengamos que celebrar el título de maestros, aparte del número uno. Y nada, pues por ahora no hay nada planeado, pero algo se tendrá que hacer, Machete. Hoy paga la hermana. La hermana se lo merece. Alba, pues muchísimas gracias y no sufras mucho en el partido después, que te conozco. No me enfada. Besito. Ahí está, crack, también genuina. Alba Galán, la hermana de Ale Galán, disfrutando también de los éxitos de su hermano. Estábamos hablando antes de papás orgullosos, pues los papás de Alba Galán y de Alejandro Galán. Sí, sí, sobre todo Alba repartiendo sonrisas, ¿no? Que siempre, sí. Siempre tiene una. Sí. Alba, una sonrisa en eso gana de largo a su hermano, ¿eh? En repartir sonrisas, Alba Galán las reparte, las tiene a todas horas, y Ale Galán en eso no. Sí, es un tipo más serio. Con su hermana, reparte sonrisa también, pero con su hermana no compite. Efectivamente, no compite con su hermana. Reparte más con el revés, Ale Galán. Sí. Bueno, pues esto es 5-4. Están ya al servicio Paula José María y Ariana Sánchez para intentar cerrar la primera manga. Llega de nuevo otra vez con la puntita de la pala, pero ojo, porque esa pelota no la puede poner en juego Paula José María desde el rincón. Nerone, qué difícil es cerrar un set. Y esta es la muestra, esto es 15-40 en el momento definitivo. Son tres bolas de contrabreak para Lucía Sainz y para Marta Marrero. Es muy difícil, dos errores de Paula José María en un momento inoportuno para la pareja. Y esta pelota ganada por Lucía en el rincón abre el camino de la esperanza para Marta y para Lucía. Bien, Paula, con determinación. Bueno, pues la primera no. Vos fíjate lo que es el carácter de Paula, ¿no? Que viene con dos errores no forzados en este juego, un juego tan importante, y sin embargo
vuelve a entrar con esa volea derecha plena de confianza a la esquina de Marta Marrero. Marrero levantando el globo. Lo deja entrar en el cristal de manera directa. Pues vaya punto de oro para definir o no la primera manga. Nerone apunta, es el segundo del partido, si no me equivoco. Sí, es el segundo, Darío. Me tengo concentrado aquí en Nerone. Sí, es el segundo, van 41 en todo el torneo. 41 puntos de oro ya disputados en el circuito femenino en este torneo. Y este puede definir la primera manga. Y un pasito para ser maestras de maestras. Paula José María. Se atreve desde ahí Paula José María. Esa pelota se enreda, le permite el contragolpe a Lucía Sainz. Se empiezan a precipitar los acontecimientos con todo. Marta Marrero tampoco es definitiva. Ariana Sánchez se marcha al cristal de fondo. La pelota de Marta Marrero. El primer set ya tiene dueñas. Y son Ariana Sánchez y Paula José María. Vaya punto de oro que acabamos de vivir, Nerone. ¿Cuántas vueltas dio el punto de oro para terminar cayendo del lado de Ariana y de Paula? Lo han podido definir las dos parejas. ¡Qué susto han pasado! Y se quedan viendo este set point apasionante en el punto de oro. Y a la vuelta, Nerone, te pediré que me analices la primera manga porque ha sido espectacular. Correcto. Sufrir, llorar, reír, enamorarte y dar la vuelta al mundo con tu media naranja. World Padel Tour. We play the game. Silencio, por favor. Nuevo Sopo Enco Free 2. Dile adiós a los ruidos. Escucha tu música como nunca antes. Y voilà. Haz fotos y vídeos sin tocar tu smartphone. Pon tu mundo en marcha con la nueva serie Oppo Enco, compatibles con iOS y Android. Estamos de vuelta a imagen en directo con ese 6-4 que campea en el marcador en favor de Ariana Sánchez y Paula José María. 48 han sido los minutos de juego y los demás números para que los analice Seba Nerone. Curiosamente se mostraron más determinantes Ariana y Paula José María en un apartado que a las claras podría llegar a favorecer a Lucía y a Marta, ¿no? Que es en el smash. Es el único ítem que hay a favor de Paula y de Ari que... Aparte, han logrado un quiebre en un momento muy importante que fue decisivo para las aspiraciones del primer set. Bueno, pues así empieza Marta Marrero. Esa es la carta de presentación en la segunda manga de la jugadora canaria con esa pelotita ahí suave, imposible para Ariana Sánchez. Vamos a ver ese paso por banco entre set, si han afianzado algunas estrategias por un lado, si han cambiado por otro. Enseguida, con los primeros compases de esta segunda manga, lo va a descifrar 100% Seba Nerone. Y Darío, cuéntanos. Prácticamente rozando ya el lleno en este Madrid Arena, los últimos en llegar, que ya están accediendo por los vomitorios a este recinto, a este Madrid Arena, que por último día de la temporada, por último día de 2021, se va a vestir de gala para disfrutar de estas dos finales, de una gala muy emotiva, con los maestros y con las maestras, y luego la gente no podrá estar, pero Seba, luego tenemos jaleo, ¿eh? Y estoy invitado, me imagino. Estás invitado. Tienes la invitación. Voy avisando en casa que hay jaleo. Vete avisando, es bien. Invitación, test de antígenos y luego cerveza. Me parece muy bien. Como debe ser. En ese orden. In that order. Con todo.
Lucía Sainz. El bloqueo de Paula José María, que le devuelve la pelota ya a Lucía Sainz para que la mande contra el rincón. Castigada a Paula José María, que ahora se revuelve para tocar esa pelota, pero la toca de aquella manera. Sí. Y se termina yendo al cristal de fondo. Bueno, 30 iguales. Pues vuelven a meter en complicaciones en este primer servicio de la segunda manga a Marta Marrero, sí, y a Lucía Sainz. Es, no, verdad que no es... Igual, Dani, veo un partido parejo. Muy hasta bien. Ahora solamente fue un break lo que inclinó el primer set para el lado de Ari y de Paula. Y han tenido luego, y si tengo que elegir, oportunidades de recuperarlo. Sí, si tengo que elegir como la jugadora que veo como más tranquila en el partido, voy por el lado de Ariana. Ariana, ¿no? Sánchez, sí. También están cargando mucho más de juego de volumen de juego a Paula José María. ¡Dinamita! ¡José María! Paula tiene estas cosas. Uf. Paula puede jugarse esta salida de pared en este momento. Sí, 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 sí. Te la pone... Uf. Te la pone dos pelotas de quiebre para... perdón, que le da dos posibilidades a Lucía y a Marta para llevarse el juego. Sí, sí, sí. Uy. No. O tranquilamente podría haber logrado dos break points a su favor. Estos 40-30, sin embargo, para Sainz y Marrero, que sirven para apuntarse el primero de la segunda manga. Lucía Sainz, Paula José María con el revés a dos manos, la jugadora extremeña. Ahí domina Ariana Sánchez, se defiende con el globo. Marta Marrero la va a pegar. Ariana Sánchez se marchó allá a la guerra. Punto Lucía de oro. Sainz y se lo llevó puesto. Punto de oro, Nerone, pues comienza así la segunda manga. El tercero del partido. 42. Todo el torneo. Para seguir la media tendría que haber 5,57 puntos de oro, es decir, entre 5 o 6. Muy bien. Porque medio punto de oro todavía no... No consumimos medio punto de oro. Marta Marrero. Se revuelve ahí Paula José María para seguir poniendo esa pelota en juego. Siguen cargando el juego sobre el rincón que defiende Paula José María ahora. A ver, Marta Marrero con todo. Va a llegar. Pero la toca otra vez con la puntita, esta vez sin dirección. Ariana Sánchez estuvo, lo tuvieron cerca. Se lamenta Ariana Sánchez, se lamentaba también Miguel Sorilli dejando libre el banco. Lo celebran Marta Marrero y Lucía Sánchez, que han empezado con el agua al cuello en la segunda manga. Lo tuvieron muy cerquita. Le tiró el globo Ariana Sánchez a Marta Marrero como diciendo: toma, esta es la pelota que tenés que jugar. Asumió ese riesgo Marta Marrero, le pegó. No, a mí no me cabía ninguna duda que iba a intentarlo. No hubo ninguna duda tampoco, sí, del lado de Marrero. Y la ganó. Otro momento importante, sobre todo por la dinámica en la, sí, que viene el partido. Está tambaleante. Venimos de un juego anterior en donde en el saque de Paula y Ari tuvieron hasta tres pelotas de quiebre Lucía y Marta, que no pudieron concretar. Para ahora, cambiarle el sino al partido. Sí, ahora un puntito de oro, sí, que sí, podría haber ampliado la brecha. Está que sí que no esto, sí, Nerone. Hay que estar atento porque están pasando... Esos pequeños detalles van a terminar definiendo una final tan igualada como esta, sin ninguna duda. Es Paula José María la que no conecta ahora el globo. Pasando cositas ricas. Al servicio Pablo José María con 0-15 en el marcador. Rozando la hora de juego, 55 minutos en estos momentos. Marrero sigue insistiendo con ese revés durísimo a dos manos a la jugadora canaria. Es Pablo José María que se la juega también, bueno, desde ahí. Esa pelota se queda en la red. Están pasando cosas, 0-30. Y le están poniendo esa trampa a Pablo José María para que caiga en la precipitación. Sí. Y esta vez ha caído, 0-30. Segundo servicio para Paula José María. No sé si le llegué a escuchar a Marta Marrero suave. Le pidió a Lucía Sainz que levanta el globo. No sé si con suavidad.
o con más precisión, pero era buenísimo. Bien. Sin embargo, entra en juego una Ariana Sánchez que cada vez que toca la pelota cambia también el sino de el punto. Muy inspirada Ariana Sánchez. 15-30. Sobre todo la velocidad es la que distribuye muy bien Ariana Sánchez. Y lo saben también sus rivales y por eso están cargando mucho juego sobre Paula José María, intentando enfriar a una Ariana Sánchez o dejarla un poquito apartada de las decisiones del juego. Paula llega a controlar esa pelota tocando la reja. Entra en juego también Ariana Sánchez de Paula José María, ahora por el paralelo. Sigue insistiendo por el paralelo Marta Marrero. Una más. Venía Lucía a bloquear para taparle los huecos a Paula José María. Se queda en la red la pelota de Lucía Sáenz. 30 iguales, ya llueve menos. Sí. Para el lado de Paula José María y de Ariana Sánchez, que ahora sonríen, como quitándose un pequeño peso de encima, como diciendo, buf, estábamos muy abajo, ¿eh? 30 iguales. En el paso por el banco, Miguel Sorilli, en el último que escuchamos, le recordaba que en el juego libre, tanto Paula como Ariana se estaban sintiendo más cómodas, ¿no? Entonces, que intenten por ahí, sin tantas ataduras estratégicas. Lucía Sáenz, es Paula José María con todo. Paulita la saca por tres. Paulita dinamita de nuevo, lo ha vuelto a hacer. Paula José María sacando esa pelota por tres. No se lo esperaba nadie, no llegó Lucía Sáenz. Qué buen por tres. Qué calidad, qué clase. Qué facilidad lo hace la menuda jugadora extremeña. Dominando ahora okay. Paula José María. Uy, esa pelota con algo de suerte para terminar de cerrar el primero a su favor en esta segunda manga. Pide disculpas ahora Paula José María, que primero había enlazado un par de errores no forzados y que de luego ha dicho, mira, lo voy a solucionar. Primero por tres y luego por suerte. Fíjate que todo lleva su cuota de riesgo. Claro. No, una volea de derecha paralela a la malla, que tiene poco ángulo, pero bueno, Paula la encuentra. Después una pelota que pasa a medio centímetro de la red, sí, que toca la red y cae del otro lado. Todo lleva su cuota de riesgo. No hace nada, no sabe hacer nada sin riesgo esta chica. No. Lo hace casi todo bien esa pelota. Se marcha. Así toca la lateral. Así levantaba el dedo Ariana Sánchez enseguida confirmándolo. No rechista, lógicamente, una Lucía Sánchez, que es la primera que lo vio. 0-15. Apurando de nuevo los segundos de saque, Lucía Sánchez y Marta Marrero conversando y eligiendo cuál es la mejor opción. A ver, la salida de pared de Lucía, durísima. De nuevo la bloquea Paula José María, comprometiendo en el rincón el bloqueo de Paula José María. Volvió a comprometer la defensa de Lucía Sáenz. No está encontrando puntos Lucía, cosa que ayer hacía con absoluta facilidad. Se cumple justo ahora la hora de partido. Como ven, sobre impresionado en sus imágenes, este saque ahora sí, con el saque. Sí que se siente cómoda Lucía Sáenz. Van a poner el 15-30. Pues hemos comenzado 0-30 y 0-30 los dos servicios. Era normal igual. Los últimos dos servicios, sí. Era normal que después de decir que Lucía no estaba encontrando puntos, le hiciera un saque antológico. Este es bueno también. Se defiende como puede Ariana Sánchez. La va a pegar Marta Marrero. Se le queda para el contragolpe Ariana Sánchez, que lo aprovecha. La esperaba a Marta Marrero pegadita en la red. Una Ariana Sánchez espabiladísima. Mira. Aquí te espero. Magic Sánchez. Sí. ¿Cómo lo leyó Ariana Sánchez? Y ya la estaba esperando casi en la red a Marta Marrero. De las mejores jugadoras del circuito que ejecuta los contragolpes. Y la muestra es esa. Otro buen saque. Otro buen saque. Que de momento de le está valiendo para sostener, y solo de momento, este juego. Porque van 30-40 Nerone y sí, son dos bolas todavía del break para Ariana Sánchez y para Paula José María. ¡Qué bien! Encuentra ahora ese golpeo duro. Lucía Sáenz. Punto de oro, Nerone. Bueno, encuentra Lucía en dos saques buenos para el lado de Paula José María y en esta bandeja que se le enreda en la cinta, este punto de oro.
Pues punto de oro sirve Lucía Sainz, lo pide Ariana Sánchez, a sabiendas de que le ha colado dos saques directos Lucía Sainz a Paula José María. El punto de oro lo resta Ariana Sánchez para quitar presión a la jugadora extremeña, que ahora juega ese paralelo maravilloso sobre Marta Marrero. Sigue insistiendo con el revés Paula José María, el globo es buenísimo. Se marcha a la red, vaya cambio Paulita. Vaya cambio Paulita José María, sorprendiendo a Marta Marrero para colocar el break. Esto es 2-1, Nerone. Vuelven a mandar Paula José María y Ariana Sánchez. Ibas para médico, abogada, arquitecto. ¿Y ahora qué? Ahora es mío. World Padel Tour. We play the game. Los primeros 7 segundos. 7 segundos para saber si lo amas o lo odias. 7 segundos de impulso, de prejuicio. 7 segundos son suficientes. 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor, también híbrido enchufable. Imagen en directo del Madrid Arena con ese resultado que campea en el marcador. Han vuelto a dar un pequeño zarpazo sobre la final Ariana Sánchez y Paula José María en un juego disputadísimo y de nuevo en el punto de oro, Nerone. Comentábamos que el partido estaba caminando como por la cornisa, para un lado y para el otro. Había unos pequeños vaivenes que decantaban la balanza para el lado de Lucía y Marta, para el lado de Ariana y Paulita, pero... Y Paula José María por la cornisa va dando saltitos. Sí, sí. Es la que se atreve a dar salto por la cornisa. Funambulista. Sí. Paula José María, que encontró un cambio, un muñecazo en el último momento. Fíjate que estaba atravesando por momentos difíciles a lo largo de ese juego. No había conseguido restar dos saques de Lucía Sainz y luego se encuentra... Te gana el punto de oro. Eso es, y te gana el punto de oro con esa calidad, con ese cambio en el último momento. Pues es 2-1. Trabajan ahora Ariana Sánchez de Paula José María para consolidar el break. Ariana Sánchez mandando. Uy, qué buena. Qué bien, Ariana Sánchez. Esa pelota. Qué buena de Ari, qué buena. Se quedó soplando Ariana Sánchez para que no entrara y vuelve a sonreír. Y, insisto, ¿cómo? Volea a una velocidad en donde, mira, esta es la volea buena, sí. Porque parece que es una volea que va flotando, pero lleva la velocidad exacta para no dejarte jugar con rebote en la pared de fondo. Entonces, no siempre, sí. Viste que Dali, te digo, cuando vas a jugar al pádel, no siempre volea fuerte. Se queda en la red esa pelota de Lucía Sainz, esa sonrisa de Ariana Sánchez de Nacho, como decía el Montes. A vos también te lo digo, Nacho. Porque no todos los jugones sonríen igual. Sí, señor. Pero le acabas de decir a Darío que no volee fuerte. Y Darío es una persona que no volea. Claro, o sea, Darío simplemente hace smash. Bueno, le viene da igual cómo. Si hace falta, se tumba para hacer un smash. Tengo el smash y luego mi golpe favorito, que es verdad, cuando ejecuto, es la volea a la red. Sí, no, que no, que volea no hace, Darío, claro. En mi caso. No, lo que hago yo no se llama volea. Bueno, entonces va para vos, Nacho, el consejo. No se llama, ¿no? Siempre volee fuerte. Yo sí que voleo muy mal, pero yo por lo menos voleo. O sea, lo que hago yo no es. No. Lo que hace Darío es hacer un smash armando desde la zona del glúteo, Nerone, sí, desde la nalga. Qué lindo. Desde el tobillo, una especie casi de molinillo hacia arriba, como si fuese un martillo pilón. Complicado, pero a veces con efectividad. Bueno, cada uno juega como quiere, ¿vale? Llega Paula José María en la contrapared con todo. Lucía Sainz. Esto es un smash. Llega, eso. Lucía Sainz. Para seguir metiéndole picante a la final, quiere la gladiadora, quiere más, ahora golpea la pala. Esto sí es un smash, en colocó toda regla. Primero la pelota, se lo buscó ella y se lo generó el hueco, le puso esa pelota que hizo retroceder para la contrapared de Paula José María y ya le quedó perfectamente para el golpeo. Ahí lo ven a Lucía Sainz, la perseguía de manera infructuosa Ariana Sánchez.
se queda en la red ahora el resto de Lucía Sainz. Ahí lo tienen consolidado, ya han hecho parte de los deberes. Ahora, como decimos, y siempre con muchísimas comillas, solo tienen que guardar su servicio. Claro. Solo tienen que guardar el premio que llevan acumulado, que vale oro. Un break puede definir el sino de esta gran final del Estrella Damm Master Final 2021. Levanta el globo, Paula José María. Un break definió el primer set. Así de ajustadito está todo. Se le marcha ahora a Lucía Sainz la pelota al cristal. Y es lo que tienen Ari y Paula, que te llevan al límite. Ahora mismo Lucía, Marta, saben que tienen que jugar muy fino, fuerte, cerquita de la red. No especular para ganar un punto. Y eso, pues, ¿qué te lleva? A cometer fallos, Nerones. Sin embargo, Ari y Paulita, un volumen de juego muy alto que lo hacen muy bien. No están proporcionándoles huecos Ariana y Paula para que la pelota de Lucía y Marta pase limpia. Entonces, por eso, en este caso, Lucía fuerza un poquito más con esa derecha. Lo que están teniendo problemas es con los restos, Paula y Ariana. Está bien que la pelota viene muy pesada, ¿eh? Tengo una buena anécdota yo con la palabra hueco, Nerone. Bueno. Muy buena. No, ¿nos la querés contar? Así la disfrutamos. ¿Se puede contar primero? Se puede contar, claro. Vale, bueno, vale. Trabajando en un programa de televisión, cuando hace la lista de contertulios, pone Seba Nerone, Darío Magro, Nacho Palencia, Lucía Sainz, y dejas un espacio, ¿vale? Porque falta uno por confirmar. Y el productor, en vez de dejar un espacio, puso hueco libre. ¿Y qué pasa? Que hay un cantante que se llama Hueco, muy conocido en España, en Latinoamérica, y entonces el productor llamó a Hueco para venirse al programa, consiguió el teléfono y le llamó para venirse al programa, y Hueco dijo, pero si es que yo no sé nada de fútbol. ¡Da igual! ¡Vete! Y luego cuando nos lo comentó, pues nos reímos bastante y finalmente Hueco no vino. Vaya. No fue. No ocupó el hueco. 30-30. Bueno, con uno, cuidado, Dari. De nuevo, Seba Nerón está pulsando el botoncito de preaviso, de alarma, para el banco de Juan Alday, porque Marta Marrero y Lucía Sainz están coqueteando de nuevo en este servicio de Marta Marrero, con la posibilidad de que sus rivales... Sí, que en este segundo set jugaron dos puntos de oro. El globo es perfecto, se le marcha, sí. Te iba a decir que era perfecto la intención del globo rápido para mandar hacia detrás a Lucía Sainz, pero se le marchó a Paula José María. 40-30. Marta Marrero, el primero no. Levanta el globo Ariana Sánchez, este es bueno para que lo pinche Lucía Sainz. Entra en juego Paula José María, acepta el reto Lucía Sainz en ese cruzado con Paula José María, que se la juega de nuevo por el centro. ¡Qué bien encuentra el hueco! ¿Cómo escondió? Como dice Nacho Palencia, el golpeo, Paulita Dinamita. Y ahora no le hizo falta Dinamita, solo le hizo falta sacar escuadra y cartabón y colocar esa pelota justo en el momento y en el sitio idóneo. Y Nerone, ¿quinto? Punto de oro. El punto de oro. ¿Es el quinto? Es el quinto, y no hay quinto malo, acuérdate. Nunca, 44 en todo el torneo. Con Marta Marrero y Ariana Sánchez como protagonistas. Ariana Sánchez siendo la receptora de los puntos de oro en este partido. Va a ir Lucía. Momento clave. Levanta el globo y se marcha al ataque. Paula José María retrocede para recepcionar de nuevo el envío de una Ariana Sánchez. Ahora que va a llegar para intentar castigar. La pelota se enreda. ¡Uy! La intentaba cazar ahí. La tuvo Ariana, ¿eh? Ariana Sánchez la tuvo. Ariana se enredó su remate en la reja de los 4 metros y le dan una vidita más. Eso le permite seguir vivas a esas dos mujeres que ya se sientan con Juan Alday. Marta Marrero y Lucía Sainz siguen en la pelea. Eras un fan, ahora te aplauden, eres una estrella. Llegarás a maestro. World Padel Tour. We play the game. We'll be right back.
imagen en directo con la comparativa Sainz Marrero versus José María Sánchez en cuanto a breakpoints y gold points se refiere Nerone. Sí, no tuvieron hasta ahora el acierto en el momento decisivo Lucía y Marta. Creo, me animo a decir que tuvo en el contragolpe del smash de Marta Marrero, Ari Sánchez, el partido en sus manos. Porque si hubiese sacado esa pelota por 4 metros, hubiese logrado una distancia de 4-1 y se hubiese complicado mucho el panorama para Marta Marrero y Lucía Sánchez. Con todo, Paula José María, llega Marta Marrero a cazar esa pelota con el gancho y ahora la va a pegar Lucía, la va a pegar Gladiator para traerse la pelota y poner el 0-15 en el marcador. Y si alguna vez te dije hay partido, después de haber ganado ese punto de oro, insisto que hay partido. Sin ninguna duda. Y si no lo piensan es que no conocen a Marta Marrero y a Lucía Sáenz. Qué bien cogida precisamente ahora esa pelota. Cómo acurruca esa pelota conmigo. Cambia el tema. 0-30 Nerone. Aquí tienen su oportunidad, aquí tienen el chance Lucía Sánchez y Marta Marrero de intentar reconducir la situación en esta final. Mira cómo es el pádel, que de tener casi 2 quiebres abajo, estás a 2 puntos de igualar la contienda. De 4-1, cerquita al 3-3. Paula José María. Se podía ir esa pelota. Llega Ariana Sánchez, se la ponía al cuerpo. Bueno. Paula José María en la línea del cuerpo. Ojo, espera, que se ha podido hacer daño Lucía. En el dedo, creo que en el dedo. Por suerte. Uf. No, bueno, se golpeó contra el cristal, pero y además en esta cámara parece que es el dedo izquierdo, ¿no? Así es que se... La mano izquierda contra el cristal, ¿no? Sí, al apoyar resbala, sí, y se termina doblando un poquito el dedo, sí. No me había fijado en el detalle. En el primer momento se me había pasado por alto. Bueno, parece que está bien, ya recupera la vertical. Una Lucía Sainz que aunque le duela ese golpe, por suerte, como decimos, y dentro de lo malo, es en la mano izquierda. También. Levanta el globo, llovidísimo, lo va a pinchar. Lindo globo de Marta. Ariana Sánchez no, porque le va a mandar otro parecido. A ver, la salida de pared de Marta Marrero, que ahora sí le puede poner potencia. Madre mía, vaya pelota desentierra. De ahí, esa también Marta Marrero. Esa ya no, porque llega Magic Ari. Llega Magic para colocar la pelota en la reja y para decir hasta aquí el punto. Dejémonos de tonterías. Qué defensa. Y se acabó. Ariana Sánchez. ¿Qué defensa de Paula y qué defensa y de Marrero? Sí, han desenterrado 2 pelotas consecutivamente. Ha bajado una al piso menos 1 y otra al piso menos 2 para recuperar esas 2 pelotas. 30 iguales. Ariana Sánchez. Levanta el globo Marta Marrero. Es Ari y Paula la que intentan poner a buen recaudo ahora su servicio. Ariana Sánchez llega en el cruce. Marrero la manda para atrás. Ariana Sánchez llega de nuevo para bloquear esa pelota de Marta Marrero. Ari, es Paula. Evita que toque la reja Lucía Sainz, pero se le marcha la pelota al cristal de fondo. 40-30. Ahora están las 4 a un bonito nivel, Seba. Las 4 jugadoras están ofreciendo un gran espectáculo. Cuando se está acercando el partido a la zona de definición, digamos que la intensidad va increciendo, entonces se ven puntos más espectaculares. Hay mucha más entrega por parte de las 4 jugadoras. Bueno. 4-2. Lo sacan adelante y le pasan ahora la patata caliente, Nerone. Y cambio de bolas. Bueno, pues hay cambio de bolas, eso le puede dar una pequeña ventaja, como siempre decimos, al sacador, que en este caso es ya seguramente 2 de las mejores sacadoras del circuito. Pues además van a tener pelotas nuevas para conseguir acercarse de nuevo en el marcador. Tienen que seguir en la pelea, tienen que seguir cerquita para evitar que Paula José María y Ariana Sánchez... También anda sumando, Nacho, por si se va, la cantidad de pelotas que se han utilizado. Sí, te lo compruebo ahora mismito, Nerone. A ver. Se le marcha esa primera pelota a Lucía Sáenz, 0-15.
Iban 84 bolas y entiendo que en este partido hemos hecho ya el cambio del 7. También el 9, dos cambios, así que se juega con 4 bolas, ¿no? Eso 8 es. Más 84, estamos hablando de 92 bolas en todo el torneo. Solo femenino, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque esto empieza 0-15. Sí, te iba a decir, se enríe esa pelota en la malla. Marta Marrero por el paralelo. El duelo se le va a marchar, se quitaba esa pelota de encima. Paula José María, 15 iguales. Lucía Sainz ahora levanta el globo por la paralela para que lo pinche con otro paralelo endiablado. Ariana Sánchez encontrando el hueco, lo bloquea todo Lucía Sainz, pero entró con fuerza Dinamita y esa pelota ya no la pudo controlar Lucía Sainz. Se marcha al cristal de fondo, peligro Nerone, 15-30. Sí, la mejor versión de Paula José María es entrando al contragolpe en carrera con su volea de derecha. Y con la velocidad que tiene. Darío, ya lo dije, creo que fue en Menorca, pero yo para Santa Claus, Papá Noel o Lenchero, llamadlo como queráis, me pedí el revés de Ariana Sánchez. Claro. Lo quiero. Pediste un... Te portaste bien, ¿no? Porque sí, si no... Te pediste un regalo caro. Claro, ¿vale? Claro. Te portaste bien. Y de segunda opción el de Galán. Dije, bueno, si no tenéis el de Ari, me vale el de Galán. También. Claro, sí, no, es que me porta muy bien, Nerone. Se la quita de encima como puede. La va a pegar. La va a pegar Dinamita. La saca Paula. La saca Dinamita. Otro por tres maravilloso de la jugadora extremeña en momento crucial también para poner el 15-40, Nerone. Y están poniendo en apuros todos los saques de Marta Marrero y Lucía Sainz. ¿Cómo la pega, por Ariana Dios? Ariana y Paula. Ariana es más el termómetro de la pareja, la que maneja algo más los tiempos. Paula es la que mete el desequilibrio casi de manera constante. Son tres bolas de break. Pelea Ariana para intentar llegar a buen puerto con esas. Se defienden Lucía Sainz y Marta Marrero para evitarlo. El gancho de Lucía para comprometer a una Ariana Sánchez que había abandonado su rincón, que se lamenta ahora, y para descontar una de las tres bolas de break. La final pende de una Ariana, pero muy bien ahora moviéndole por toda la pista a la pareja de Miguel Sciorilli y Lucía Sainz y Marta Marrero, que quieren aferrarse al partido, no quieren distanciarse más. El resto por abajo firme de Ariana Sánchez. Ahora levanta el globo, es Marrero la que lo intenta pinchar. Sigue al mando de las operaciones Ariana Sánchez, le coloca la pelota en el cuerpo a Marta Marrero. Le coloca la pelota en el cuerpo a Marrero. Estaba al mando Ariana Sánchez y cuando Ariana Sánchez manda, pasan estas cosas. Nerone, 5-2. Ariana Sánchez y Paula José María, a la vuelta de la publicidad, Nerone, sirven para ser maestras de maestras. El mundo te sigue. Dicen que este es el futuro. No tienen ni idea. Son ellos los que mandan. World Padel Tour. We play the game.
imagen en directo del Madrid Arena abarrotado con 9.500 personas viendo cómo Ariana Sánchez y Paula José María tienen en su mano ahora, en su servicio, la posibilidad de cerrar el partido en dos mangas, la posibilidad de proclamarse maestra de maestras en este Estrella Damm Master Final 2021. Casi nada, ¿eh? Repetiría título Ariana Sánchez, que ya ha sido maestra en varias ocasiones. Paula José María debutaría como maestra. De no haber ganado ningún partido en el Máster. Sí. Va a llegar, pero se lleva la red puesta. Se lleva la red puesta. Se lleva la red puesta. 15-0. Decías, ¿no? Qué pena para Lucía, porque la tenía. No llegó a medir bien la red, la tenía. Sí, pero tuvo que hacer ese esfuerzo. Un poquito de ventaja a es que su favor. Flotó mucho esa bola, ¿eh? Fue lenta y parecía que podía quedarse mejor para la contra, pero cayó ya del lado de la pista de Ariane y de Paula. Era una bola complicada. Uy, vaya bolón ahora de Paula José María, que lo pone ahí en la reja para que desfallezca esa pelota y para poner el 30-0 firmes hacia el objetivo. Paula José María y Ariana Sánchez. Sirve Ari. A dos puntos de proclamarse maestras del mejor pádel del mundo. Se atreve Dinamita, se atreve desde ahí Paula, se atreve con ese golpeo Paulita Dinamita. Nerone 40-0, son cuatro pelotas para proclamarse maestras de maestras. Y qué determinación para salir a jugar este momento tan importante del partido, Darío. Sirve Ariana Sánchez. Se toma su tiempo. La de Reus. Resta a Marta Marrero. El resto se queda en la red. ¡Juego! ¡Sí! ¡Partido! ¡Y Master Final para Ariana Sánchez y para Paula José María, que lo cierran en 6-4 y 6-2 y se proclaman Nerone y de manera merecidísima maestras de maestras de World Padel Tour, del mejor pádel del mundo, Nerone. Merecido título para Paula y para Ari, que sacaron un partido muy difícil en cuartos de final y jugaron tanto la semifinal como la final de este torneo con muchísima autoridad. Fueron justas ganadoras. Desde el primer momento de la final supieron estar, permanecer y jugar con más temple que la pareja rival, y esta jugadora, Ari Sánchez, el termómetro de la pareja, creo que ha marcado la diferencia para que Paula destaque en los momentos en los que entraba en contacto con la bola. Señoras y señores, descúbranse ante Ariana Sánchez y Paula José María, que con ese abrazo certifican que son maestras de maestras de World Padel Tour. De no haber ganado un partido en el Máster a ser campeona de Máster. 36 minutos de segunda manga con esos números, Nerone. Mira, duplican la cantidad de winners que tienen Ari y Paula y tienen la mitad de errores no forzados. Ya con ese solo simple, con ese simple dato, análisis, te das cuenta que fueron las que dominaron este partido de cabo a rabo. Lo dominaron de cabo a rabo, dominaron la escena, dominaron esta pista del Estrella Damm Master Final, y a la vuelta las vamos a escuchar también, seguro emocionadas por haber conseguido este hito aquí ante 9.500 personas. A la vuelta de publicidad. Estamos de vuelta aquí en el Madrid Arena para repasar también los datos generales del partido tras una hora y 24 minutos. El resto de los numeritos son para Seba Nerone. Claro, mira, Dari, en los puntos de break, que es el primer renglón que vemos de estas estadísticas, creo que está también claro la diferencia de dominio, ¿no? Fueron
10 las oportunidades que tuvieron Ariana y Paula de quebrar, lo lograron en 3 ocasiones y contra 3 y 0. Eso también te marca quién tuvo más oportunidades, más allá de haberse llevado el partido durante el transcurso del encuentro. Y decías antes, ¿no?, que transitaron con, no con dudas, pero con un partido durísimo en cuartos de final. Sí. Tuvieron que pelear en una batalla durísima. Se en una batalla con una muy buena versión de Bea, y de Martita. Lo tuvieron que sacar en el tiebreak del tercero, sí. Pero luego lo que hemos visto tanto en semifinales como en la final es una versión absolutamente merecida de maestras de Ariana Sánchez y de Paula José María Nerón. Creo que a partir de ese tiebreak que ganaron 7-0, 7-1, ¿sí?, fueron para arriba. Desde ese tiebreak que marcó el punto de inflexión hasta ahora, hasta que acaban de proclamarse campeonas, han jugado a un nivel muy alto Paula y Ari. Vamos a ver, iba a repasar precisamente esos partidos mientras esperamos que precisamente las protagonistas estén ya en el micrófono de, preparadas para comparecer. Nacho Valencia. Mientras tanto, íbamos a quería comentar precisamente contigo ese recorrido, ¿no?, que han tenido Ariana y Paula a lo largo del torneo. Hablábamos de ese partido contra Marta Ortega y contra Bea González, que sufrieron y muchísimo y lo tuvieron. Fíjate lo que es este deporte y lo que es el pádel, ¿no? Te puedes ir a casa en el tiebreak del tercero en cuartos de final y después, no sé si es que coges confianza o es que, bueno, es verdad que desarrollan su mejor pádel. Han cedido 2 juegos frente a Yaguno y Riera, pues sí. Lo cerraron 6-2. 6-2, 6-0. Y 6-0. Y luego este 6-4 y 6-2. Sí. Es verdad que en la primera manga, ¿no?, estuvo la cosa un poquito más igualada. Mucho fue cosa de fue cosa de, solo de un break. Tuvieron incluso 3 bolas para conseguir reconducir la situación y evitar que se acabara la primera manga. Pero al final, 6-2 y con puño de hierro dominando la escena. Sí, pero el pádel tiene eso de impredecible también, porque en esta segunda, en este segundo parcial que fue más desparejo, también estuvieron Marta Marrero y Lucía Sainz a 2 puntos, sí, de recuperar ese quiebre y emparejar el partido. Qué bonito es el pádel y qué bonito es seguramente ahora escuchar a las flamantes maestras de maestras que están ya en el micrófono de Nacho Valencia. Todo tuyo, amigo. Maestras de 2021 del Estrella Damm Master Final, Ariana Sánchez y Paula José María, que se consolidan como pareja número 2 del mundo y que se quedan muy cerquita también del número 1, pero que se consagran como las maestras de esta temporada. Enhorabuena, Paula. Enhorabuena, Ariana. En tu mejor temporada, Paula, como jugadora profesional, muchos títulos, muchas finales, peleando hasta el final, grandes actuaciones y por fin el título de maestra. No sé qué sientes ahora mismo. Buenos días a todos. Pues lo primero que siento, Nacho, es mucha felicidad porque, bueno, como has dicho, se nos quedó cerca el número 1, pero no creo que sea hoy momento de lamento, sino que creo que es un momento de alegría. Somos maestras, creo que hemos ido de menos a más durante toda la temporada y bueno, este año se nos resiste, pero para el año que viene vamos a seguir ahí. Y nada, con el título pues quería felicitar también a Ari porque creo que también hemos ido de menos a más y creo que, bueno, ella es una jugadora increíble, yo estoy contentísima de jugar a su lado y este título pues es de las dos y la verdad que bueno, que ojalá que sea mucho tiempo esto. Un proyecto de larga duración el que van a tener Ariana Sánchez y Paula José María, que cierran una tremenda temporada. Ariana, es la primera vez que ganas 2 títulos seguidos. Has ganado este año los 3 títulos que has jugado en Madrid. Vuelves a ser maestra. Lo hiciste en el Palau Sant Jordi, ante 9.500 personas. Y hoy lo haces en Madrid, en la capital, ante 9.500 personas. Bueno, hola a todos. Estoy muy feliz de poder ganar este título, es el torneo más especial del año, es una suerte poder estar aquí. Y nada, ha sido un año muy bonito, pero a la vez también muy duro. Y creo que poca gente confiaba en esta pareja al principio, pero yo desde el primer momento, desde que llamé a Paula, confié 100%. A mí me gustan los proyectos a largo plazo y eso es lo que quiero con Paula. Creo que hemos ido de menos a más y ahora estamos en un gran nivel, así que creo que ninguna de las dos tenemos ganas de que termine la temporada.
Y nada, muy feliz por Paula porque creo que ha crecido mucho. Es una jugadora muy buena, trabaja muchísimo y pues estoy muy feliz de tenerla a mi lado. Creo que es mi pareja perfecta. Así que bueno, la felicito por su año porque de verdad que ha sido increíble. Y bueno, lo mejor que tiene es que aún puede mejorar muchísimo, como yo, así que espero que sea para muchos años. Y luego también al final quiero dar las gracias a mi equipo, que bueno, como he dicho antes, ha sido un año muy duro, a Michael, a Tony, a Oscar, que también está aquí, a mi familia, que al final son la gente que está en los buenos y en los malos momentos, y sobre todo a todo el público, a toda la gente que juega pádel, que nos sigue, que llena los estadios y que al final ellos también hacen que este deporte crezca como lo está haciendo. Así que somos unas afortunadas y nada, muy feliz y muchas gracias a todos. Ariana Sánchez y Paula José María en el Madrid Arena, maestras de World Padel Tour del Estrella Damm Master Final 2021. Ibas para médico, abogada, arquitecto. ¿Y ahora qué? Ahora es mío. World Padel Tour. We play the game. Ariana Sánchez y Paula José María Nerone, que son las primeras que rubrican su firma como maestras de maestras en 2021. Nos queda por delante la final masculina. Merecidas campeonas Paula y Ari, jugaron muy bien y ahora tenemos la frutilla del postre, ¿no? Lo que cierra el año, el último partido, partidazo, Dari. No te lo voy a engañar, estoy emocionado. Por estar conmigo, no, ¿no? Por estar contigo y por ver la final masculina después de descubrir que Ariana Sánchez y Paula José María son maestras de maestras. Volvemos en unos segundos con el mejor pádel del mundo. El de World Padel Tour. Claro que sí, para descubrir maestros de maestros. Hasta ahora. Estrella Damm 00, Cupra, Adeslas, patrocinadores oficiales de World Padel Tour. Confío en Padel Nuestro. Yo confío en Padel Nuestro. Yo confío en Padel Nuestro. Yo confío en Padel Nuestro. Yo
Solo hay una forma de ganar. En cada entrenamiento, en cada competición, necesitas estar al 100%. Contar con los mejores aliados, como Sojamax, un colchón especialmente diseñado para ti, deportista, que trabaja mientras duermes, descontracturando tu cuerpo, previniendo lesiones y ayudándote a recuperar la musculatura. Sojamax, que nada te pare. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma. Ni dónde. Ni cómo. Pero junto a ti. Adeslas, estar siempre es lo importante. Y ahora te devolvemos hasta 150 euros. Estrella Damm 00, Cupra, Adeslas, patrocinadores oficiales de World Padel Tour. Saludos y bienvenidos de nuevo al Estrella Damm Master Final 2021 aquí en el Madrid Arena. Hola, hola a los que os unáis para esta final masculina que vamos a disfrutar de la mano también y en los comentarios técnicos del gran Seba Nerone. Hola de nuevo, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dari? ¿Bien? Todo bien, todo bien. A punto con los nervios para disfrutar y descubrir quién es maestro de maestros toda vez que Ariana Sánchez y Pablo José María se hayan confirmado ya como maestras. ¿Cómo te ves la garganta? La tengo perfecta para gritar a tope y para primero descubrir con este juego de luces y de colores la presentación con honores de los maestros que van a batir en armas en la final masculina. Y amigas, amigos, llegamos al último partido, la gran final masculina del Estrella Damm Madrid Master Final. Tres días de competición al más alto nivel que han dado derecho a convertirse en maestros del pádel a estas dos parejas que en unos minutos nos van a ofrecer un espectáculo de altísima calidad, el mejor pádel del mundo. Llegan a este partido decisivo las parejas números 1 y 3 del ranking, posiciones que van a mantener sea cual sea el desenlace de este enfrentamiento. Ya tenemos maestras, Paula José María y Ariana Sánchez. Vamos a ver quiénes son los maestros 2021. En el drive de la pareja número 3, el jugador con varita, chistera y traje de etiqueta, Sanio Gutiérrez.
mejor Agustín Tapia, que buscará su segundo título de maestro consecutivo. Hasta el momento, 3 títulos de maestro para Sanio y 1 para Tapia, el que ganó el año pasado junto a Fernando Berastegui. Y amigas y amigos, a continuación entran en pista los jugadores que forman la pareja número 1 del mundo y que van a acabar la Race 2021 en esa posición de lujo y de privilegio. Ellos son los mejores del mundo. En el drive, el lobo del puerto de Santa María, Juan Lebrón. Un prodigio de fuerza mental y unos brazos infinitos que llegan a todas las bolas. Siempre imperial en el juego, Juan Lebrón. Y en el revés, un número 1 del mundo que es de Madrid, Alex Galán. La elegancia, el estilo, la contundencia, tanto desde el fondo como en el juego corto, y aún este jugador no ha llegado en absoluto a su tope. Segunda final de un máster final para esta pareja, tras haber sido, recordemos, finalistas en 2020. Recordemos que Ale Galán fue maestro en 2019 junto a Pablo Lima. 6 torneos ha ganado esta pareja, buscan rematar en este Estrella Damm Madrid máster final. Los coaches, el coach de Sanio y Tapia, Claudio Girardoni, el coach de Lebrón y Galán, Mariano Amat. Va a ser el juez árbitro de esta gran final. Con este ambientazo, Nerone, con 9.500 personas en directo aquí en el Madrid Arena, con Juan Lebrón y Alejandro Galán como flamantes número uno ya, consolidando esa posición tras la derrota ayer de Paquito Navarro y de Martín Dineno, y con Sanjo Gutiérrez y Agustín Tapia, precisamente los encargados de encumbrarles como número uno de manera matemáticamente ayer en las semifinales. Con esa foto protocolaria, con esos 4 cracks y contigo aquí, partidazo. Exactamente. Dari, tenemos un partido terrible, terrible. Creo que es uno de los mejores regalos que nos puede dar este máster final, encontrarnos a estas dos parejas disputando el título de maestros y según la propuesta que traen por los dos partidos anteriores, llegan en un nivel de forma mágico. Espectacular. Un Juan Lebrón y un Alejandro Galán que ayer demostraron... Muy serios. Muy serios, muy serios. Es que también hemos visto pocas sonrisas también en el cuadro masculino, ¿eh? Un poquito recién con Paula José María y Ari Sánchez. Sí, final, ahora ya, claro, cuando sueltas toda la tensión y celebras el título, ¿no? Pero muy concentrados todos los maestros y maestras, y ahora a 2 o 3 sets de descubrir quién son los maestros de maestros en el cuadro masculino. El que también es un auténtico maestro es Nacho Palencia, que está ya en zona de banquillos con protagonistas, con el primer testeo de lo que opinan los preparadores de estos dos parejones. Hola de nuevo, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Último puerto de la temporada, último partido de una tremenda temporada emocionante, dando la vuelta al mundo y sobre todo disfrutando del lujazo que nos ofrecen los jugadores y las jugadoras. La gran final masculina de esta Estrella Damm Master Final 2021, Alejandro Galán, Juan Lebrón, pareja número 1 del mundo ya de manera oficial, frente a Sanjo Gutiérrez y Agustín Tapi. Yo estoy con un número 1 también, con el entrenador Mariano Amat, así que lo primero, enhorabuena por la temporada, Mariano, enhorabuena por ese número 1. Muchísimas gracias, la verdad que sí que fue una temporada dura. Creo que aprendimos muchas cosas y bueno, de eso se trata, ¿no? No solamente de ganar, sino de ir aprendiendo en el camino, así que muy contento, muy contento. Y al año que viene, objetivo número... No, es broma, no te voy a preguntar por el número 1 hasta la temporada que viene, Mariano Amat. Por favor, déjame disfrutar, por favor. Vamos a lo que importa, posiblemente el partido de los partidos en el torneo de los torneos, porque Sanjo y Tapia llegan a un nivel de 10 puntos. Sí, están a un nivelón, vamos. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien y vamos a tener que hacerlas mucho tiempo para poder ganar, para poder sacar este partido adelante. Pero bueno, aquí estamos. Empezamos la semana, creo que en la primera entrevista te dije que nuestro objetivo era ganar el máster y vamos a por ello. Hasta que estamos el domingo trabajando, nuestro último domingo trabajando este año, pues vamos a hacer que merezca la pena.
El domingo que viene ya no trabajas, Mariano. No, trabajaré en otras cosas, pero no aquí, así que... ¿Ha costado dormir? La verdad que sí, un poquito. Sí, costó. Pero bueno, algo descansé. Bueno, Mariano, mucha suerte. Es un título, es un titulazo, pero hoy disfruta este escenario, Mariano, que te lo mereces. Sí, por supuesto que voy a disfrutar. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Ahí están las palabras de Mariano Abad, el preparador de los número uno. Enhorabuena, le transmitimos también desde aquí arriba, porque ha llevado currazo también Mariano Abad como preparador y como director de orquesta en esa orquesta que también suena como número uno, como son la de Juan Lebrón y Alejandro Galán. Y para orquesta o para melodía, la de El Mozart de Catamarca y El Mago de San Luis, con su preparador está ya Nacho Palencia. Dale, Nacho. Con Claudio Gilardoni, el hombre que quiere aguar la fiesta final, la traca final de los número uno con este título de maestros. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Buenos días. Dos preguntas rápidas. ¿Ha metido en la varita Sancho Gutiérrez todos los trucos? Esperemos que sí. Lo que pasa es que tiene que ser una valija grande, ¿viste? Porque por ahí no entran. ¿Y el Mozart de Catamarca ha afinado el violín? Viene bastante afinado, la verdad que sí. Pues eso es lo que nos interesaba oír para el espectáculo que vamos a disfrutar aquí en World Padel Tour. Y ya la pregunta, yo creo que decisiva. Ahora mismo, ¿quién llega mejor de las dos parejas a esta gran final? Yo creo que nosotros estamos motivados y tenemos ganas de jugar, pero evidentemente hay que empezar diciendo lo más honesto, que es, hay que felicitarlos, son los número uno del mundo, se lo merecen, son los que mejor han jugado y son los más regulares y los que más daño han hecho. Así que yo creo que ellos son los favoritos para este partido. Puede cerrar el año Sancho Gutiérrez con 5 títulos y Tapia con 4, que serían unos números tremendos. Sí, ese es nuestro objetivo, ¿no? Intentar jugar lo mejor posible y tener las cosas muy claras. Y sobre todo hoy hay que estar muy finos. Bueno, Claudio, pues disfruta de este momento, disfruta del partido. Y nada, que gane el mejor. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias a las palabras también del preparador de Agustín Tapia y de Sancho Gutiérrez, con ellos dos, con Juan Lebrón y con Ale Galán, con Seba Nerone, con Nacho Palencia y un servidor, a la vuelta de la publicidad, el mejor pádel del mundo. Claro que sí, hasta ahora. Estamos de vuelta aquí, ultimando los ejercicios de calentamiento, estos dos parejones. Uy, no sabía yo que tenía que darte paso por última vez para el dibujito final en el último partido, el último análisis previo de Seba Nerone de 2021. Madre mía, qué honor. Es el último análisis previo, es verdad. Creo que las dos parejas llegan muy, 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 muy altos, muy bien de forma. Han jugado un pádel espectacular durante el transcurso de esta semana. En los dos partidos que comparecieron, jugaron a una velocidad increíble. Creo que va a primar el nivel de finura, fineza, porque acá la pelota no la puedes dejar más alta, porque cualquiera de los cuatro te gana con mucha facilidad el punto. La pelota anda muy rápido, aquel que la domine mejor, que sepa encontrar esos huecos, crear esos huecos, sobre todo los que proponen tanto Juan Lebrón como Sancho Gutiérrez, va a sacar ventaja. Hay una sola duda que tengo, Dari, una sola duda que seguramente el partido nos la va a develar. El número uno está decidido. Vinimos al Máster para ver quién se iba como número uno del ranking masculino y ya está claro que son Lebrón y Galán. Ahora, mi duda se traspasa a si eso los va a relajar,
y esa ventaja las puede llegar a aprovechar Sancho y Tapia, o si le va a motivar más como para decir, no solamente tenemos el número uno asegurado, sino que también queremos llevarnos este máster para cerrar el año por todo lo alto. Como tú decías, la frutilla del poste, para demostrar que no solamente somos los número uno por regularidad, porque eso es lo que premia el ranking, la regularidad del año, sino que también nos vamos con el número uno y el título de maestros. Pues ese es el último análisis previo de Seba Nerone en la temporada exigente y dura 2021. Como exigente y dura ha sido para esos cuatro jugadores que están ya ultimando, como decimos, los ejercicios de calentamiento, como no podía ser de otra manera, Nerone probando el smash, el golpeo, en un torneo y en un partido que también va a ser definitivo. Determinante en todos los partidos del cuadro masculino, el smash, aquel que se impuso y aquel que cerró el espacio aéreo de mejor manera, creo que se impuso, ganó el partido y sobre todo llevó mucho miedo hacia la pareja rival, porque cada vez que tirás un globo no te la podés sacar de encima hacia arriba, sino que tenés que tirarlo con intención de pasar, porque si no te castigan, cualquiera de estos cuatro te castiga. Te tiro alguna rápida, que me gusta siempre tirarte alguna así rapidita antes de los partidos. ¿Crees que veremos a un Sancho Gutiérrez en su opción más pegadora, más definitiva, más que ese Sancho Gutiérrez que en algunos torneos retrocedía un poquito, se aculaba y manejaba con su volea de revés y manejaba el partido, le bajaba el ritmo a unos, como no sabemos, como no pueden ser de otra manera, número uno, que el ritmo que le ponen es extraordinario? ¿O cuál de esas dos versiones? Yo creo que veremos un Sancho pegador. A mí la única duda que me queda es que en los últimos enfrentamientos Sancho le restó muchísima velocidad a Juan Lebrón en el cruzado para tratar de hacer, de tejerle esa tela de araña y maniatar las opciones de Lebrón. Pero lo que pasa es que Lebrón en este tipo de cancha no se va a dejar envolver demasiado. En el momento que la pelota la tenga como para acelerar, no tengo ningún tipo de duda que va a ir a por ella. Es precisamente el genio de San Luis, es Sancho Gutiérrez el que hace los honores y pone el primer punto en juego de la gran final del Estrella Damm Master Final 2021. Y Darío, vamos a aprovechar este primer juego para hablar con una de las personas pues que hoy luce una sonrisa de oreja a oreja, porque conoció a Ale Galán y le lleva entrenando mucho tiempo, de la Fundación Damm a la propia academia de Jorge Martínez. Es el técnico, la cabeza pensante de Ale Galán y también ahora de Juan Lebrón, y es Jorge Martínez. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Nacho, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por un año más de número uno. Es el segundo consecutivo a Ale Galán y supongo que la mascarilla no me deja verlo, pero tienes una sonrisa de oreja a oreja. Pues sí, hombre, estamos muy contentos. Primero porque continúan siendo número uno, porque están en esta final del Máster y porque hemos trabajado muchísimo, hemos tenido nuestros altibajos durante la temporada, pero mira, al final aquí están, objetivo cumplido, final de Máster, pues poco más se puede pedir. ¿Cómo venían Paquito y Dineno, eh? ¿Cómo venían? ¿Les veías por el retrovisor y cada vez más cerca? Sí, venían muy fuertes y estaban jugando muy bien. Y vamos, estaba muy complicado, la verdad que estaba muy complicado. Menos mal que se encontraron ayer con estos dos fieras que supieron hacer su mejor pádel. Si no, hubiera sido muy difícil. Y ya la última, veo que estás al lado de Gaby Reca. Si ahora mismo Jorge Martínez y Gaby Reca echan un cruzado, ¿qué pasaría? Pues que yo le invitaría a tomar un café o alguna cosa, pero eso no se iba a producir. Esa situación es impensable. Bueno, Jorge, que un placer tenerte aquí, disfruta de la final, que gane el mejor y sobre todo que nos ofrezcan un espectáculo. Y Nacho, transmítele también desde cabina. De Magro, de Seba Nerone. Y no solo por el número uno, también por el trabajo. Por el trabajo que realizáis, por el circuito tan estupendo y por cómo nos cuidáis. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Le decía también que no solo por este número uno que es el premio, pero también por el currazo y el año que ha llevado, también un año difícil con las hermanas Sánchez Alayeto, y que al final sí las ha colocado en las semifinales de un máster. No, se han colocado, Jorge, juntos. Sí, Jorge es un tipo muy, muy cerebral, muy, muy atinado, a tal punto que sabe que no tiene que jugar el cruzado con la Virre. No, lógicamente. Bueno, pues ahí sacan adelante su primer servicio Agus Tapia y Sancho Gutiérrez. El primero es para los argentinos y en el protocolario ya y habitual hecho de Sancho Gutiérrez de
cambiar de lado directamente sin siquiera acercarse al banco de un lado a otro para no perder ni un segundo. Va a haber también una batalla interesante, Darío, por la red, por estar en la red. Esta pista pide estar en la red, permanecer poco tiempo en el fondo, porque en el fondo te obliga a jugar cada vez más finito. En lo que elijas, tiene que ser con muchísima precisión. Con todo, sigue. Juan Lebrón, esa pelota se enreda en la reja de los 4 metros y le permite a Agus Tapia traérsela en el contragolpe. Mala suerte ahí para la pegada de Juan Lebrón. Va a ser un partido también mental, sobre todo para Lebrón y Galán, que seguramente esta noche, bueno, pues han pasado una buena noche, pero también les habrá costado dormir. Porque, claro, mucha tensión en los últimos torneos, se acercaba Paquito, se acercaba Ineno, se la juegan todo en el Master Final y seguramente ahora tienen una mezcla de, evidentemente, querer ganar el torneo, pero también de satisfacción por haber conseguido el 1, Nerone. Es un poco lo que decía en el análisis previo, ¿no? A mí, yo quiero ver el grado de intensidad que pueden sostener mentalmente Lebrón y Galán en este partido una vez alcanzado el objetivo, porque esta pista te pide un nivel de intensidad alto, no puedes bajar un poquito los brazos porque se te meten tanto Tapia como Sancho. Y lo hemos recordado a lo largo del torneo, no. Tenemos a un Agus Tapia que puede revalidar título. Sí. Y de los 4 que hay en la pista, Sancho ya ha sido maestro, además en 4 ocasiones, Agustín Tapia en una, Alejandro Galán también lo fue con Pablo Lima, y el único que no sabe lo que es ser maestro es curiosamente el que más años de número uno lleva, Juan Lebrón. Sí. Que con este acumula su tercero consecutivo, ¿no? Su tercero consecutivo. Uno con Paquito, 2 con Galán. Solo le quedan 13 para alcanzar a Vela. Bueno. Y 10 para alcanzar a Juan Martín. Pero el camino se hace de año en año. Claro. Se queda en la red la pelota de Alejandro Galán. En un break point. La suerte del campeón, ahora sí se puede decir. ¿Sopló Galán o no cuando la pelota estaba bailando arriba de la red? No. Nerone estrena también la libreta. En esta final masculina, apúntame este punto de oro. 40-40. Defienden así los número uno su servicio. ¿Cómo está entrando Sancho de revés, eh? ¡Uy! ¡Uy, vaya pelota! Intentaba salvar por debajo de las piernas un Agustín Tapia. Entró con todo Sancho Gutiérrez con su revés, pero se encuentra ahí al heredero del señor de los reflejos, Alejandro Galán, para bloquearle todo. ¿Qué tren detuvieron Galán y Lebrón en el camino? Porque Sancho entraba como una exhalación con esa volea de revés y los dos cerraron el medio. Y vemos que Juan Lebrón hasta el último día va a estar hablando con Ale Galán, hasta el último partido, hasta el último segundo. El grado de autoexigencia del Lobo. Sí. ¿Cómo le baja la velocidad ahora precisamente? Trabajando sobre el rincón que defiende Juan Lebrón con todo. Sancho Gutiérrez para pegarle esa pelota. Va a llegar Ale Galán, la coloca, pero la coloca en su campo, no en el del rival. La leyó bien, la carrera fue buena, pero la ejecución no le permitió ahí de espaldas ponerla donde quería al bueno de Alejandro Galán. Ahí se liaron. Al final, entre tú y yo, y al final ninguno. Esta pelota la quiere. Se siente más confiado para mí ahí Lebrón para jugar con su revés, porque desde ese punto tiene muchas opciones para... Mira, ¿ves? Con todo, Tapia. Bueno. Ese globo se quedó corto y lo castigó así Agustín Tapia. Favorecido encima por el cortado, el globo cortado al revés de Lebrón. Tapia que ayer... le faltó pegarla desde fuera de la pista ya también, desde detrás del cristal de por 4. Bueno, pues así se gana adelante Gutiérrez Tapia, el tercer juego del partido, 2-1 para ellos. Mandan de momento los argentinos, pero no hay break que llevarnos a la boca, Nerone. A la vuelta de la publi, vemos cómo continúa la gran final masculina hasta ahora. Globos, tejadas, voleas, piruetas, coreografías. Todo entre cuatro paredes. World Padel Tour. We play the game.
Se necesita valentía para hacer lo que nunca se ha hecho. Para crear una nueva visión de la deportividad. Donde no seguimos las reglas, pero reinventamos el juego. Unamos fuerzas hasta rematarlo. Imagen en directo del Madrid Arena, 9.500 personas, Nerone y todos ustedes que nos siguen a través de la imagen de Gol Televisión y de Gol Padel Tour TV para todo el mundo y el resto de operadores internacionales, el mejor pádel del mundo para todos y para todo. Con Ale Galán y Juan Lebrón para completar la primera ronda de servicios y buscar el empate a dos. Sí. Me dan una sensación de concentración Tapia y Sancho absoluta para encarar este partido. LeBron Galán todavía se han mostrado con algunos errores, pero sí. Quédate tranquilo que maquinaria la van engrasando y cuando la aceiten. Y ojo que han llegado las trompetas al pádel. ¿Bubucelas? Es que no son ni bubucelas, porque yo creo que son de estas que tienen botoncito y que parecen más la bocina de un camión. Peligroso eso, ¿eh? La pega Juan LeBrón desde detrás de la línea, madre mía. No, Nacho. El lobo. Peligroso es eso. Madre mía. Y pone a aullar ya al Madrid Arena. Es un metro. Mira, vamos a ver, si con los pies sobre la línea de saque, LeBrón. Y por encima del salto de Tapia, que no es bajito. Sale por pared lateral y ese efecto le complica la vida a un Alejandro Galán que deja la pelota en la red. Buen saque de LeBron. Muy bien. Juan LeBron para poner el 40-15 en el marcador. Un Sancho Gutiérrez que está como loco porque termine este torneo por el simple hecho que lleva casi un mes sin ver a su familia y a su niño, a su Bruno Gutiérrez. Sí. Y en cuanto termine el máster se va a ir a Barajas, va a coger el primer avión destino Argentina. Y el que viene en camino también. Sí, efectivamente. Como nos confirmó en Suecia, mandamos un besito a Valeria, que 100% nos está siguiendo, nos está escuchando. Y a Brunito, seguro. Bueno, yo creo que Bruno va a ser drive, pues hará que le venga al revés. Claro. Sancho Gutiérrez. Le tira la mago ahora a Sancho Gutiérrez. ¡Qué bien! ¡Qué calidad! La velocidad justa, porque hasta ahí llegó Juan LeBrón. Le permite un poquito más de rebote le habría rescatado el lobo, pero mira qué bien. Y esto puede pasar porque un Sancho Gutiérrez, eminentemente pegador en este torneo, ya tiene la amenaza y ya les puede tirar el amago porque pueden comprarlo, como ha pasado en esta ocasión LeBron y Galán. Pero cuando hablamos del nivel de precisión con las que llegan las dos parejas. Llega el Mozart, llega a Tapia para castigar en el contragolpe. Precisión, Nerone, decías. Hacemos referencia a ese tipo de golpe de Sancho Gutiérrez que no da ni un centímetro de rebote en la pared de fondo, ¿no? Eso es. Ahora se decidió por ese golpeo Alejandro Galán para empezar también a probar, ¿no? A calibrar el golpeo. Ayer tuvo problemas en el primer set, que la pelota no le subía tanto. Después, cuando le encontró un poquito más el efecto, ganó todos los puntos. ¡Uy! Ah, bueno. ¡Uy, el molinillo! No vale, acordate. No vale molinillo, no. No, mentira, vale, a ver si nos está escuchando alguien como dice, pero esto no vale. Sí, vale. Como por ejemplo. Además ya lo hizo Momo y valió. No le quitaron el punto, decías Nacho, perdona. No, digo que. No, no lo nombres más, que me meten más presión. Qué buena. Qué bueno el globo haciendo retroceder a Sancho Gutiérrez. Ahora la va a pegar desde ahí. La caza Sancho Gutiérrez, pero no le puede dar dirección. Se atreve con el globo pinchado, con la piñata, LeBron. Claro, pero justo en este punto vimos dos tipos de globos diferentes. El de Galán, de volea, que pasa rápido y no le da tiempo a reaccionar a Sancho para ir para atrás y esmayar. Y un globo alto de Sancho que es muy peligroso porque cualquiera de los dos, tanto LeBron como Galán, retroceden y le pegan. Cuidado. Uy, dos bolas de break para LeBron y para Galán. Creo que en una final inédita, Nerone.
No habíamos visto este duelo nunca en una gran final. No, porque Sancho y Tapia, desde que se unieron, no se enfrentaron en final al LeBron y Galán. Ahí está Sancho Gutiérrez mandando con su volea de revés. Asume el riesgo posicional, obligando a Agustín Tapia a acudir a la espalda de Sancho Gutiérrez y a dejar esa pelota en la red. Estos 3-2 mandan. LeBron y Galán se marchan por delante al descanso del quinto. Nerone, hay final. Claro. Claro que hay final, amigos. Eras un fan. Ahora te aplauden. Eres una estrella. Llegarás a maestro. World Padel Tour. We play the game. Estamos de vuelta aquí en el Madrid Arena y te tengo preparado una sorpresita, Nerone, mientras que toman pie en pista central los cuatro jugadores después del descanso del quinto. Mira, 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 con el láser. Muy bien. El grabado, Paola, José María, Ariana Sánchez, campeonas. Qué bonito. De este Estrella Damm Master Final 2021. Qué buen recuerdo. Yo quiero uno. Vas a tener que aumentar el nivel de pádel. Vas a tener que ganar un Master Final, ¿no? Bueno, a lo mejor paso para que me hagan ahí una firmita en el reloj o algo, ¿no? Una foto puedes llegar a obtener. Sí, sí, eso sí, es verdad. Bueno, pues ¿quién? ¿Qué nombres pondrá ese láser en el trofeo de maestros de maestros? Lo estamos debatiendo en este partidazo de final. Llega Alejandro Galán para tocar esa pelota después de que rebotara en la pared. Le pone el globo rápido. Agustapia, rápido, VIP, imposible para Ale Galán. Pero salieron, fíjate la actitud de Sancho desde la devolución de saque, que toca y va para adelante y lo acompaña a Tapia. Entonces, lo salieron a buscar, quieren tratar de recuperar el terreno perdido lo antes posible. Con break arriba, LeBron y Galán, la pareja española, la pareja número uno del mundo. 3-2 para buscar el 4-2, para afianzar el break, cosechado justo en el quinto, antes de marcharnos a la publicidad. Con todo, Galán, esa pelota vuela, no llega a tocarla. Agustapia, pues parece que ya ha calibrado el golpe. Sí, 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 lo necesita. Galán, sabemos que fuerza tiene de manera sobrada. Ahora, cuando empieza a enganchar este remate, también con un poquito de efecto, se hace más peligroso todavía. Vaya pelota se le queda ahí colgando a una Sancho Gutiérrez que la sigue salvando, la sigue rescatando. La va a pegar también el Lobo, la va a pegar el Lobo, la va a pegar el Lobo. Y Madrid aúlla con Juan LeBron. Qué barbaridad, Juan. Qué buena cámara esta para notar dónde se deja la pelota a Juan LeBron para hacer ese smash. Qué difícil. Atrás de la cabeza. Qué salud de espalda. Sí. Galán. Sale por el paralelo. Tapia se decidía otra vez a la pegada. Juan LeBron esta vez se le queda en la red. Se habían quedado los dos, tanto Sancho como Tapia, para tratar de bloquear el envío de LeBron. El paredón. Me gusta esa mezcla, de Sancho Tapia a Sanja. Sanja. Sí. O Tapio. Claro. Es que había puesto un resto maravilloso. Claro, claro, claro. La paralela. Le había salido un resto exquisito a Sancho Gutiérrez. Tenía ganas de que fuese buena, pero fue mala. Que tenía muchas ganas de que fuese buena, pero
Que el árbitro la cantó mala, así la que mala. La cantó mala, claro. Sacarles, y ahora, ya, ahora la rueda Galán y LeBron es una tarea difícil. Y una vez que lo había podido lograr con el paralelo... Y ahora Galán también estaba listo y le decía, si la vista es buena, saco dos. Claro. Claro, claro. Quería primer saque. Quería primer saque. Bien, Alejandro Galán. 40-30. Y ya le dijo Sancho, no, fue mala. Claro, le dijo claro, que aquí el veterano soy yo, claro. Galán. Hay juego también ahí de... Pues 40-30. Se le marcha esa pelota a Sancho Gutiérrez. Aquí lo tienen. Esto es 4-2. Afianzan la rotura de servicio. Afianzan esa distancia. La pareja número uno del mundo que se pone mandona en la primera manga. Break arriba. Hasta ahora las veces que Sancho y Tapia quisieron entrar a mandar en el duelo por potencia, le descubrieron bien el lugar LeBron y Galán y le taparon los huecos. La potencia ahora de Agustín Tapia se queda enredada en la red. 0-15. Sancho ayer me decía que claro que en esta pista él se encuentra cómodo, que se encuentra cómodo porque también le gusta jugar en pistas rápidas y que él es un jugador con pegada, peligroso, potente, etc. Pero que claro, que dice que es imposible en un partido como hoy tirar un globo porque como no sea muy VIP, pues te trae la bola. Se la quería poner en el cuerpo Sancho Gutiérrez. Juan LeBron se salvó de esa y el punto es un monumento al pádel. Qué finito todo. Claro, y eso te iba a decir. Y si hablábamos de precisión, fíjate cómo pasa al revés de LeBron y cómo vuelve la de Sancho. Qué finito pasó todo. Todo cerquita. Por potencia, Sancho Gutiérrez para hacerla volver. 15-30. Ese quedó corto. Desde ahí, desde un par de metros por detrás de la red, no se va a negociar nada. Ya casi te diría que el globo alto atrás de la línea no es negocio. Imagínate no, el que vos estás delante de la línea, ¿no? Manejando de revés a revés desde la posición de drive. Va a llegar Alejandro Galán, va a llegar Alejandro Galán en el salto, en el contragolpe. Ale Galán para sacar esa pelota por tres. Mira. Es que si sumamos el 1,86 de Alejandro Galán, el salto que tiene más la envergadura de brazo con la pala, nada. Estamos hablando que tienes que levantar la bola pues casi por cuatro, Nerone. A la altura de la cable, pero arriba de los 3 metros y... Sí, claro, no, encima de los 3 metros de largo, claro. Tapia con 15-40, son otras 3 bolas de break en favor de la pareja número 1 del mundo. Por si me quedaba a mí alguna duda de la intensidad con la que iban a salir LeBron y Galán. Aquí la tienes. Claro. Le intentaba tirar a la chiquita LeBron. Un golpe osadísimo, pero bueno, tenía margen. Era 15-40, ahora es 30-40. Siguen teniendo 2 ocasiones para volver a quebrar el servicio de Agustín Tapia y de Sancho Gutiérrez. Es el de Catamarca el que la pone en juego. ¡Qué bien acurruca esa pelota contra el entramado metálico! Nerone, punto de oro. LeBron. Y lo pide Juan LeBron. Bate palmas el Madrid Arena. 4-2, punto de oro, punto de break para LeBron y Galán. Llega Tapia, evita que toque la reja Galán, esa pelota de Tapia, se cruza Juan LeBron, entra Sancho, levanta el globo, Juan LeBron amaga con el golpeo, de nuevo el saltito de Juan LeBron, esta vez se le marcha al cristal de fondo Zaffaroni y Nerone. Sí, Zaffaroni. Este es de los grandes, ¿eh? Van 4-3, nos marchamos al descanso del séptimo. El mundo te sigue. Dicen que este es el futuro. No tienen ni idea. Son ellos los que mandan. World Padel Tour. We play the game.
entregamos la emoción del mejor pádel del mundo. GLS, proveedor logístico oficial del World Padel Tour. Nuevas para que tras este séptimo juego las pongan en disputa, precisamente además Juan Lebrón y Ale Galán, que buscan el quinto en su cuenta particular para alejarse en el marcador y para seguir manteniendo la distancia de un break cosechado hace unos instantes. Nerone. Tuvieron chances de ampliarlas en el juego anterior, ahora creo que esto de las pelotas nuevas es un plus, un añadido. Para que hagan bueno lo que tienen que hacer, que es su servicio. Con conservar el servicio, ya saben que tienen mucho terreno ganado. O tienen todo. Oro, tienen un premio gordísimo ya en la buchaca de LeBron y Galán. Y lo quieren mantener con acciones de calidad como la que acaba de ejecutar el lobo LeBron. ¡Qué somnífero! Se defiende Tapia y ahora la quería reventar aquí con las dos manos. Apoyó casi la palma de su mano en la pala para ejecutar esa pelota con fuerza. Se le quedó enredada en la red LeBron. Es que muchas veces no te alcanza solamente con generar potencia con la derecha, sino que metes un poquito de estabilidad y fuerza con la zurda también. Es buenísimo, no. Se la cantaba buena Juan LeBron para que la mirara Ale Galán, pero se quedó al final contra el cristal. Sancho tira ese globo paralelo para obligar a la descarga de Galán cruzada, porque si le pega fuerte, lo más factible es que esa pelota salga por 3 metros y pueda ir Agustín Tapia a recuperarla. 30-15, resta Sancho Gutiérrez ahora por abajo, firme, toca la cinta. LeBron se la intenta poner en el cuerpo, un Agustín Tapia que ahora encuentra el hueco perfecto, movió de un lado a otro, sacó el parabrisas Agustín Tapia y terminó encontrando el hueco. La volea de derecha de Agustín Tapia durante todo el torneo fue muy, muy, muy determinante. Fíjate que te maneja. Primero entra fuerte y plano. Y después, con una cortadita, te la acomoda lejos del cuerpo. Levanta el globo. Ahora es Tapia con todo. LeBron por el paralelo. Va a llegar Tapia para tocar esa pelota. La intentaba recuperar ahí Alejandro Galán de aquella manera. Y nos volvemos a meter en la bolita. Sí. Lo ha pedido Tapia. Lo confirma Nacho Palencia desde allá abajo. Levantó la manita Agustín Tapia. Está en un buen momento para pedirle a Agustín. Punto de oro. Aquí tienen la oportunidad Sancho y Tapia de recuperar lo perdido. De volver a poner la igualdad en el marcador. De poner el 4-4. Vaya globo de Agustín Tapia, poniéndole las cosas muy difíciles a Alejandro Galán. El globo es sencillamente espectacular para que Alejandro Galán tenga que ejecutar esa pelota en retroceso, saltando para que no le sobrepase y al final dejarla en la red. ¿Te acuerdas que en el partido anterior te hablaba de que Paula José María hacía movimientos muy cortitos para no mostrarte las intenciones de la jugada? Eso fue lo que hizo Tapia con este globo. Presentó la pala y hasta último momento Galán no sabía si iba a ir por abajo con una chiquita o con un globo rápido. Por eso le recorta el tiempo para reaccionar a Galán. 0-15, Sancho Gutiérrez, turno con 4-4. Se completan las dos primeras rondas de servicio y llega el momento clave del set. Es la segunda pelota que se le marcha a Sancho Gutiérrez al cristal. Está muy forzada en el bloqueo. Le pilló a quemarropa ahí Juan LeBron. 0-30. Se están generando muchos más puntos de quiebre de los que yo esperaba, ¿eh? Soy honesto. Sancho Gutiérrez que vuelve a tirar el quiebro, tira el amago, ahora la coloca con mimo, pero ahora el mimo se convierte en dureza para tratar a la pelota ásperamente, para ejecutar ese golpetazo, Juan LeBron. Es que da la sensación de que cuando LeBron sube una marchita más, el partido se juega a lo que quiere LeBron, ¿eh? Sí, bueno, pero en el juego anterior fue Tapia, ¿eh? Sí, por eso no, pero que LeBron está manteniendo ahí un nivel muy alto y también cuando muestra ese colmillo está haciendo mucho daño.
Son tres todavía de contra break. De nuevo, bueno, de break ahora porque... Eso es lobo, sí, ¿no? Colmillo de lobo, claro. Colmillo blanco. Juan Lebrón. Sancho Gutiérrez. El globo paralelo de Alejandro Galán se atreve con esa. Se vende. Y llega el lobo para morder de nuevo, para aullar, para levantar al Madrid Arena, para poner de nuevo el break en el marcador y para meternos en banquillos Nerone a ver qué se cuenta. Madre mía, cómo está el partido. Lo teníamos encarrilado el juego de Sardín y seguimos. Lo teníamos encarrilado. Estamos jugando bien. Queda el 30-0 que Juan te queda la pelota para sacarla. Y la pero esa está bien jugada. Claro, el único jugada. Error para mí ha sido la mía, la última. El rulo, la tengo que poner y correr. Gordo. Tirada por el medio, es esta. Escucha. Tú ahí, por la derecha, no te pasa ninguna pelota. Si estás parado. No sé qué me estás hablando. De la bola, el globo que te tiras para ti. Ah. ¿Ok? Bueno, que la bola. No. Quedó muy cómoda. Pero escúchame. No, que no digo que sea mala tuya. Yeah. Sino que, al revés. Si tú estás bien parado. Dale. Dale, si estás bien parado, ¿eh? Ya. Ojo, y si no la ponemos otra vez. Me dijiste dale, pero no llegaba y que si tiene rula. Está perfecto, Gordo, está perfecto. Vamos dale. Con el saque ahora serios, ¿eh? Lo dale. Llevamos muy bien el saque. Vamos a buscarlo otra vez. Pero ¿cómo puede ser tan inútil de regalar un juego así, boludo? Porque lamentablemente no sé cómo, a ver, puede, pero ¿cómo puede ser tan inútil? Sí, pero lamentablemente puede pasar. Sí, puede pasar, sí, más vale, puede pasar. También no te puede caer en la calle y que te pise un tren. No, regalar un juego es más normal. Así que concentrate en la emoción que lo sabes hacer. Vamos otra vez. Banquillo, Nerone. Uf, autocrítica. Mucha tela, ¿eh? El banquillo de Sancho, sobre todo, porque se lamentaba de haber... Resopla Nacho Palencia y todo. Regalado un juego. Una autocrítica grande, por su parte. Y del otro lado, lo que le pedía LeBron. Yo estoy más de acuerdo en este punto con Galán, ¿no? Porque Galán sentía que no estaba bien plantado para hacerle caso al pedido de LeBron, que era que si estás a pie firme, pegale. Galán llegó muy forzado al globo bueno de Tapia. Pero bueno, el que decide muchas veces es el que tiene la pelota, el que recibe la bola. ¿Y le llamó Gordi LeBron a Galán? ¿O me pareció a mí? Sí. Le llamó Gordi. Bueno, en cualquier caso... Cariñoso, está bien. Sí, no, claro, por supuesto. Además, me ha encantado escuchar a LeBron un poco de coach, hablando con... Sí, ayer también. Galán. Ayer también sí. Tomaba la palabra bastante, con LeBron. Exactamente, y lo suele hacer mucho. Por cierto, la frustración de Sancho Gutiérrez, que decía, donaciones Gutiérrez. Muy frustrado, autoexigiéndose que había tirado el juego. Y bueno, pues dejando claro que aquí... lo de echar la culpa al compañero no es algo que suele ser real, pero, ya que la frustración propia también existe. Eso es más de amateur, ¿no? Cuando eso es más de amateur. Decir, no, es que mi compañero... Pero cuando vas adquiriendo experiencia, creo que tomas un panorama más claro de las cosas que suceden. ¿Sabes? Que a veces la falla a tu compañero... Le tocó. Sí. Pero ¿sabes? Que a veces tenés la culpa vos de lo que está sucediendo en la pista. Un partido de pádel da para que la cague tu compañero y tú muchas veces, así que... Y para que te ayude el rival, claro. Para que te la gane el rival también. Claro. Hay que reconocer cuando el rival lo hace mejor, porque si no, claro. Siempre es tirarte piedras sobre tu tejado. 5-4, están sirviendo Alejandro Galán y Juan LeBrón para llevarse la primera manga. Ahora lo grita Alejandro Galán, claro. Lo grita Alejandro Galán porque en la primera de este juego se había vendido y ahora sí que encuentra la pegada, Gale Galán. Estaba listo, como siempre, ahí Agustín Tapia para pescar lo que quedara en el contragolpe, pero esta vez le levantó muchísimo la pelota Alejandro Galán. Y ahora la que no levanta es esta que propone Juan LeBrón en la malla para poner el 40-15 en el marcador Nerone y para poner tres pelotas de set en favor de los dominadores del ranking mundial. Dale. Esa pelota le levanta tras tocar en la reja y le permite a un Agustín Tapia pasar la pelota y que Juan LeBrón no consiga hacer lo mismo. Hay una imagen muy bonita. Ahora mismo en el escenario están todos los montadores de pista, todos los sanitarios viendo el partido. Claro que sí. Todo el mundo. En su huequito. Todos, tenemos huequito para todos. En todavía. La vuelve a pegar Alejandro Galán. Esa bola no va a entrar, esa bola no va a entrar. Lo celebran LeBrón y Galán, los número uno, Nerone. Lo habíamos dicho, esto es 6-4 para LeBrón y Galán. Y ya
se marchan al banco, set arriba. Va a haber reacción, ¿eh? Va a haber reacción de Sanjoy Tapia. La esperamos. Seguro, 100%. Quédense con el mejor pádel del mundo. El de World Padel Tour. Aquí en Gol Televisión, en World Padel Tour TV y en todos los operadores internacionales. De vuelta en el Madrid Arena, imagen en directo con ese 6-4 con 41 minutos mientras la gente se divierte haciendo la ola. Nosotros nos divertimos con los datos analizados por Seba Nerone. Y en un apartado determinante que es en el Smash, se impusieron LeBron y Galán y creo que a partir de ahí, por esa amenaza que ellos proponen en el juego aéreo, es donde sacaron un poquito esta ventaja final, que es una ventaja final... yo no te... Te diría... Por cierto, perdón, un 10 al público, un 10 porque debutó solo. Se arrancó solo a la ola. ¿Dónde estaba el speaker? ¿Dónde está el speaker? ¿No es verdad? Claro, entre set, una final, la gente queriendo hacer la ola necesita a alguien que la coordine. Que le dé un poquito de palmita. Sí. Bueno, pues solo el público se ha puesto a hacer una ola, así que un 10 por ellos porque les ha quedado chulo. Sí, de hecho estaba viendo los datos y me agaché en el momento que venía la ola, claro, iba a salpicar, no podía ver los datos. Comienza la segunda manga, en juego el trono del pádel mundial. En resumidas cuentas, hubo opciones para todos en este primer set. Lo va a ver casi seguro también en este segundo. Bueno. Atisbamos reacción de Sanjoy Tapia. ¿Llegaste a escuchar, Nacho, lo que se comentaba en banquillos o cómo se preparaba esa posible reacción? Por ejemplo, salía Sanjoy Gutiérrez y decía, lo tiré yo, empezamos. Sigue con esa autoinculpación, ¿no? Sanjoy Gutiérrez, la autocrítica del genio de Sanjoy Gutiérrez, que ya ponen el 1 en el marcador de la segunda manga para comenzar así este intento de escalada, de remontada, de reacción frente a los números 1. Bueno, empezaron bien, un primer set que también nos deja tres puntos de oro, algunas pelotas de quiebre importantes también. Entonces, yo creo que el segundo set también puede llegar a decantarse la balanza por detalles muy pequeños. Se me estaba fijando que se quejaba LeBron. Sí, hay un foco, ¿no? De una, ¿no?, cámara. Sí. Un foco, una cámara, un flash que le incomoda, justo le pillaba justo en la dirección de la mirada, de la vista de Juan LeBron. Y claro, para hacer un saque como ese necesitaba que no le... Lo apagaron a tiempo. Claro, apagaron el foco y le puso un saque directo ahí a Sanjoy Gutiérrez. Saca LeBron. Con
con todo. Juan Lebrón no va a llegar. Tapia sí la toca con la cabecita de la pala para que siga en juego y obligar a sus rivales a seguir intentando tirarle bolas. Y eso hacen Juan Lebrón y Alejandro Galán. Le tira ahora la dejada a Tapia. Le tira de todo a Juan Lebrón y Alejandro Galán, pero de todo le devuelven. El ángulo lo tapa perfectamente Sancho Gutiérrez. La volcadita ahora se queda en la red. La de Sancho Gutiérrez, que mira al banco diciendo no me salen las cosas. Estas son las pelotas que le duelen a Sancho, que se recrimina en el banco porque sabe que una vez que le sacó la red a Lebrón Galán tiene gran parte del terreno ganado. Entonces eso es lo que más tiene que aprovechar para sacar ventaja. Sancho Gutiérrez levantando ese globo por el centro al que acude Alejandro Galán ahora para cambiarle la dirección, claro, en el contrapié de Sancho Gutiérrez. Tapia, Sancho, Tapia. Va a pegar Lebrón, la intenta bloquear. Sancho Gutiérrez en el paredón, no pudo hacer nada. El de San Luis, 40-0. No hace prisionero Lebrón, creo que no lo vimos tirar una bandeja o una víbora en lo que va del partido porque retrocede tan rápido que tiene mucha facilidad para meterse atrás de la pelota y ejecutar con potencia. Más allá de que Lebrón estaba jugando bien también en los últimos torneos, me da la sensación que se ha quitado un peso encima tremendo y hoy está jugando como mucho más libre, mucho más feliz en la pista, sin la presión de tener que conseguir el uno que ya lo tiene. Es algo evidente, por otra parte. A mí me parece que a Lebrón Galán, que hace ya un par de torneos que no ganan, porque no ganaron claro, ni en Suecia, ni en Buenos Aires, ni en México. Es como que les pesa, les duele. Son falta tan, algo, ¿no? Tan exigentes claro con ellos mismos que lo quieren este título. Vale. Es una pareja acostumbrada a ganar y cuando se pasa tres torneos sin tocar metal, sin tocar oro, sin tocar victoria, les duele. Que intentaba. Bien. A mí, yo aplaudo estas cosas. Sí, que intente cosas. Que sigue inventando Juan Lebrón. Claro. Mira, lo vamos a ver aquí en la repetición. Una contrapared lateral a la altura por encima de la gorra de Lebrón. Ya había cambiado la empuñadura para. O sea, ya iba con la idea preconcebida. Cambiado la empuñadura como para tirarla. 40-30, Juan Lebrón. Qué bueno el globo. Hace rectificar a Alejandro Galán en su primera intención y luego fallar. Bueno, pues, Neroni, te toca estrenar la libreta en esta segunda manga. Esto es 40 iguales, esto es punto de oro. El punto de oro que restó Tapia en el primer set produjo el quiebre para la pareja de Sancho y Tapia. Aquí lo buscan, Sancho y Tapia. Aquí quieren cimentar su reacción en la segunda manga. Con todo, Alejandro Galán, esa pelota vuelve. Así, aquí estoy, dice Alejandro Galán. Aquí estoy, aquí me tienes. ¡Pam! Alejandro Galán. ¿Querés que le dé? Le doy. Obediente. Salvando los muebles, Alejandro Galán, en esa bolita dorada, en ese punto de oro, 1-1. Salida por pared lateral en el resto de Juan Lebrón, como si nada. La deja pasar ahora Sancho Gutiérrez, esa pelota sigue entrando. Sancho con todo, ahora la víbora de Sancho Gutiérrez la intercepta Juan Lebrón. Ahora el muñecazo de Alejandro Galán se le marcha a la red. A la verja, perdón. Pero hay un tema, Dani. Cada vez que Sancho propone jugar con la víbora y con la víbora fuerte, ya la defensa de Lebrón tiene que esforzarse más. Entonces ahí es donde aparece la figura de Tapia, porque ese revuelo que provoca muchas veces lo aprovecha Agustín. Tapia para bloquear esa pelota del lobo. La deja entrar en pared, a ver lo que inventa Sancho Gutiérrez. Es un globo rápido para castigar al rincón. Ah, Juan Lebrón le quiere ahí, no quiere que salga de ahí, le vuelve a meter para allá y le termina pagando la insistencia de Sancho Gutiérrez con esa pelota de Juan Lebrón a la red. ¿Cómo le tenía ahí contra la pared? No le quería soltar, no quería que avanzara ni un pasito el lobo. Vaya pelota, intenta ahí, Tapia la hace buena
un Alejandro Galán que no la perdió de vista en ningún momento. Le propone otra, ¿no? Y ahora toca la lateral de nuevo. La vio perfectamente ahí Nacho Palencia cerquita en su lateral. 40-0. Oreja en la reja. Ten cuidado, no te... ¡Uy, uy, 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 uy! Levanta el público del Madrid a la dejada del mago de San Luis, Sandio Gutiérrez, para cerrar con ese gesto de calidad infinita. Y nos marchamos al descanso del tercero. Nerone, madre mía, cómo se ha puesto la final. Globos, tejadas, voleas, piruetas, coreografías. Todo entre cuatro paredes. World Padel Tour. We play the game. Los primeros 7 segundos. 7 segundos para saber si lo amas o lo odias. 7 segundos de impulso, de prejuicio. 7 segundos son suficientes. 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor. También híbrido enchufable. Imagen en directo del Madrid Arena, Estrella Damm Master Final 2021, no me voy a cansar, la voy a guardar en mi retina, Nerone, de esa imagen preciosa de 9.500 que han acaparado toda la atención de nuestros flashes a lo largo de estas 4 jornadas del mejor pádel del mundo en este Estrella Damm Master Final 2021. Hoy tenemos lleno completo y después de atravesar momentos tan difíciles, qué bonito es volver a disfrutar de un estadio así. Con tanto, con el calor del público. Y repetimos, no se despisten. No. Es que además, este año, bueno, empezamos con un 20% de aforo en el Wizzing Center, pero fuimos avanzando y, por ejemplo, en Alicante lo hicimos sin público. Fue un torneo totalmente fantasma. Y agradecer, por supuesto, a todos los alicantinos, al Ayuntamiento de Alicante, que aún así quiso tener a World Padel Tour en Alicante cuando no podían hacer ni un euro de caja y cuando no podían ayudar al turismo de su ciudad. Vigo algo parecido, ¿no? Vigo igual, un poquito más de gente, pero muy parecido. Lo importante, amigos que están aquí, que nos escuchan en sus casas, es no dar pasitos hacia atrás. Vamos a dar pasitos pequeñitos hacia adelante, pero no dar ninguno hacia atrás, así que por favor sigan cuidándose. Mascarilla, si son, tapabocas. Si atrás, cariño, como mucho para bailar el Moonwalker. Sí, un poquito de sí, para... Con todo, el chancletazo de Tapia se lo intenta quitar de encima ahí a LeBron. Pero no puede con ese chancletazo de Agustín Tapia. Sirven LeBron y ganan para seguir cerquita en el marcador, para poner el 2-2. La va a pegar desde ahí LeBron. Sale Tapia al palo y fuera. Ahí hay que pegarla con roscas. Claro, hay que meterle en el hueco. En peine interior. Claro. Se quedaba cada vez con menos ángulo, Agustín. Mira. Pero tira al palo, sí, a propósito, no solamente al palo, busca a la red, ¿no? Sí, claro, tira, busca para incluso el rebote que se meta en la pista, un poco jugada de billar, ¿no? Sí. Palo y gol, vale. Hombre. Claro. Sobre todo... 2-2. Por dónde estamos en este momento, ¿no? Palo y gol. Claro, palo y gol, televisión. Correcto. En directo en Gol para toda España, también en World Padel Tour TV, en YouTube de World Padel Tour, en Sky Sports en Italia, en Viaplay en los países escandinavos, en Canal Plus Francia, en Francia, en muchos países. En otros 65 Europa, territorios. En de África, etcétera, etcétera. Ahora mismo, y en Sara TV. Claro. Para todo Oriente Medio. Es decir, Seba, este partido lo está viendo muchísima gente. Muchísima. Uy, Tapia. Llega tesora.
y ahora le tira la dejada. Va a llegar LeBron, tiene que salir por la puerta para no tocar la red. Cambiados ahora LeBron y Galán, vuelve a su sitio Galán para sacar por pared lateral esa pelota. La curruca Tapia contra la reja, no le permite el rebote que sea definitivo. Sancho, qué bueno. Se la pone en el cuerpo Tapia, se la pone a Galán en el cuerpo Tapia, pide disculpas, se lo dedica a su compañero y ponen el 30-0 en el marcador. Vaya punto, todo vertiginoso. Los cuatro, impresionante. Está bien que la definición es con la volea derecha, que sigue acaparando puntos Agustín Tapia con la volea derecha, pero todo pasó a una velocidad. El despliegue de los cuatro es monumental. El Mozart de Catamarca que la vuelve a liar. Tócala otra vez. Tapia. Qué imagen hemos visto desde aquí arriba, desde la Cable Cam. Perfecta. Ese globo es bueno, el rápido. El globo de Sancho Gutiérrez. Tapia colocando esa pelota por el centro. Quiere más Tapia. La va a pegar Sancho Gutiérrez. Sale por tres. Desde la otra punta de la pista, Sancho. Madre mía, Sancho Gutiérrez. ¿Cómo está la final, Nerone? Me lo estoy pasando en grande. 3-2. Eras un fan, ahora te aplauden, eres una estrella. Llegarás a maestro. World Padel Tour. We play the game. Estar siempre es lo importante. Y ahora te devolvemos hasta 150 euros. Estamos de vuelta con la comparativa entre estas dos parejas después de estos cinco primeros juegos de la segunda manga, Nerone. Claro, aquellos errores no forzados que tienen por demás Ale Galán y Juan LeBron los equiparan con el ítem de los smash, que ahí es donde les resulta favorable. Ahora sí que este segundo set está cerrado. Pero como la puerta de un castillo medieval, Nerone. Con cadena, con todo, con dragón adentro. Con dragón adentro. tenemos dragón, pero tenemos al lobo. Salía Sancho Gutiérrez cuando terminaba tras pues, esta exhibición de punto que hemos visto en el último del quinto juego, diciendo, si me dejas pensar la lío, Claudio, si me dejas pensar la lío. Eso es lo que quieren evitar. Que le pongan unos cascos, que juegue con cascos con música. Claro. Así juega por instinto, mirando la pelota nada más. Una hora de partido en estos momentos, 60 minutos. Y set y medio. Nacho, ahora que te hablo de música y que hablamos mucho de música, tenía en un momento de mi carrera entrené con Martín Echegaray. Y nos ponía para entrenar a Mozart. Música. No. Pero justamente hablando de eso, nos ponía a entrenar Verano, de Vivaldi. Porque quería que entrenáramos a ese ritmo. Claro, entrenás un minuto al ritmo de Verano de Vivaldi y te terminan las piernas incendiadas, ¿no? Claro. Pero bueno, esa era la idea. ¡Qué bien la bajada de pared ahora de Alejandro Galán! Imposible para el bloqueo de Agustín Tapia. Para el 40-15. Nos llevaba al entrenamiento en el coche con Verano de Vivaldi. Sí, ya íbamos
mentalizados para cómo íbamos a sufrir. ¿Con quién? Con Gaby, con Gaby, ¿no? Atrás, atrás, bien. Uy, vaya pelota colocada. Alejandro Galán. 40-30. Vaya pelota había colocado Alejandro Galán. Esto es 40-30. Le obligó a Agustín Tapia a intentar el más difícil todavía. Y si obligas al chaval. Juan Lebrón. Uy, qué fina entró esa pelota en el último milímetro de la pista. Le repite por el paralelo ahora Sanjo Gutiérrez. Globazo. Otro globazo de Sanjo Gutiérrez. Cambia el paralelo ahora Tapia. Sigue trabajando Tapia. Sigue insistiendo Lebrón por el paralelo. La pega Tapia, la bloquea. Bueno, le bloqueó. Galán en el duelo de voleas, el más rápido. ¿Quién es de estos cuatro nerones? Yo ya no lo sé. No, Lebrón. No, 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 juego. El saltito de, sí, el saltito de Juan Lebrón le ha cogido el tranquillo, esa pelota, madre mía, de lo que se salva. No, 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 de la que se salvó Galán. De la que se salvó Galán. De la que se salvó y la que ganó. Resopla. Le pide Tapia, que le tocó en la camiseta. Resopla Alejandro Galán. Y luego la cogió, la pide, ¿no, Tapia? Le puede pasar, ¿eh? Puede que no, la haya pero tocado. Yo creo que ya no la puede pedir. Porque el punto continuó, pero dice que le pasó por debajo de las piernas. La pide después de que la toque. Realmente ya no tocó ninguna otra bola Tapia y Sanjo, ¿no? Ahí sí, sí que la puede están, pedir, claro. No la siguieron la están ellos revisando. En un momento. Tiró a ganar Tapia. Sí. No, tiró a ganar el partido, digo, porque si le pega ese pelotazo a Galán no hay, lo no hay más partido. Sí, porque además iba a una altura peligrosa, ¿eh? Entre las piernas. Claro. Yo creo que no le toca. Sí, en la capital del cuerpo. Sí. Cerquita de la capital del cuerpo, sí. Rerone. El ombligo, del centro urbano. In the middle. Ahí. Para mí no, ¿no? No se acerca Juan Lebrón y le dice, ya había pasado el punto, te la pide después. De tocarle, le toca en la pierna o en el pantalón, en la camiseta no, porque esa pelota le pasa por entre las piernas. Yo acá no me la puedo jugar porque esa pelota es imperceptible, el único que la sabe es Galán. Galán en el fragor de la batalla no sintió nada, no sintió el pelotazo. Juego, juego Lebrón Galán. Pues esa pelota no le había tocado. Y pide perdón a Gustapia. Pero está bien pedida, ¿eh? Porque esa pelota pasa a un milímetro de la piel o del pantalón de Ale Galán y a la velocidad a la que la ve y a la que va esa pelota, Tapia tiene que pedirla en este momento de partido. Sí, si esa, tiene dudas. Esa pelota, a la velocidad que va, si te rosa, no sé, si te rosa nota la camiseta, creo que lo sentís también. La camiseta, el pantalón o la prenda que sea. Lo habría notado Ale Galán, no fue así. Siguió con fe esa pelota que se la encontró a la vuelta de la pared y la remató en el contragolpe para poner el 3-3. Cerradito, cerradito, Nerone. Han sido 19 torneos este año, ¿no? Con el Master Final, Seba. ¿Qué preguntas te hago a veces, eh? Sí, a pillar. Pues, no, lo que pasa es que muchas veces me agarras a contrapié. Voy a tapar por abajo y me tiras un globo. Entonces claro, tengo que retroceder rápido, reconducir. Claro. Sí, creo que sí. Son 19 más las pruebas Challenger. Uh-huh. 24, ¿no? Sí, señor. Seis hubo pruebas. 6. 25 torneos en general todo el año. ¡Uy! Lo que se ha quitado de encima Agustín Tapia, la pegada, cómo sube, cuidado con la cable cam, cómo eleva la pelota ahí el lobo Lebrón. Si antes lo dije de Sanjo Gutiérrez, que en el primer set salió a buscar con el resto y fueron para adelante, en este caso el que lo ejecuta a la perfección fue Lebrón. Nos contabas, Nacho. ¿Por qué preguntabas, Nacho, lo de los torneos? No, simplemente por que la gente conociese ese dato. No. Pues han sido 25 torneos, contando los torneos de la caravana de Gansa. Excelente. Challenger. Una exigentísima temporada 2021 que le estamos poniendo el colofón aquí con la final masculina en este Estrella Dam Master Final 2021. Hoy te acompaño yo, Dari, pero déjame mandarle también un abrazo a Jorge Belmont, que lo tuviste por favor cerca en la caravana naranja. Sí, 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 nos acompañó en ese tránsito a lo largo de los Challenger. Y a Lalo, por supuesto, que se ha pegado una gran paliza. Y a Lalo Alzueta. Sí, sí, sí. Paula Pastor, que estuvo a pie de pista, ¿no?, en los Challenger. Eso es. A todos los compañeros que han estado con nosotros y que han hecho de estas 25 pruebas la mejor experiencia para el fan que lo veía a través de sus pantallas. Y pues le hicieron fantástica. Bueno, fantástica.
El mejor pádel del Belmón. El mejor pádel del Belmón era en la caravana naranja. Sí. Y era la caravana naranja también por Belmón. Le pusieron el nombre porque es el pelirrojito, ¿eh? Pues Nerone, 3-3-30-30. Sí, sí, cerrado, muy cerrado. No le deja ni un respiro. No, no deja ni no respirar. Vamos, Ale, vamos. Vamos, vamos. La estaba esperando Ale Galán para ejecutar tranquila y LeBron estaba ahí. Venga, dale, dale. Era para que Galán agarre la pelota con la mano, sí. Y se devuelva. Que ya lo sé, para, que ya voy. Para, ya voy. Déjame. Como déjame es la exigencia de los número uno, ¿eh? Con todo. Va a salir, va a llegar, la va a cazar. Ha salido, se ha marchado a Leganés y ha vuelto para poner esa pelota en la red y para forzar el punto de oro. Nerone, lo ha hecho Galán y lo ha hecho desde ahí afuera. Mira. Se le abrió ese smash a Sancho. En su intención seguramente estaba traer la recta para no propiciar este tipo de pelota para Y había Galán. Que meterla, ¿eh? Había que meterla. Y la metió. Vaya momento, punto de oro. Oportunidad para los número uno. LeBron juega firme por abajo. Ojo que casi pierde pie. Uya. Casi pierde pie Sancho Gutiérrez. Se le queda corto el globo. Lo aprovechan LeBron y Galán. Lo celebra el Lobo. Lo celebra Alejandro Galán. Se marchan Nerone al descanso del séptimo. Los número uno han golpeado. Lo tienen cerquita. Saborean la miel del triunfo. Veremos si Tapia y Sancho lo evitan. Te hago sufrir, llorar, reír, enamorarte y dar la vuelta al mundo con tu media naranja. World Padel Tour. We play the game. Imagen en directo del Madrid Arena, 9.500 personas también disfrutándolo aquí. El mejor pádel del mundo, el del Estrella Damm Master Final 2021. Y con esa actividad entran a pista Juan LeBron y Alejandro Galán, que han colocado el break en el momento clave del partido, Nerone. Sí, y en el momento, yo te lo dije cuando transcurría el punto anterior, en el momento que LeBron tira la chiquita de derecha y encuentra ese hueco, Me salió un huya espontáneo, sí, porque ya viste que venía el tren a la carga. 15-0, la pegada de Juan LeBron. Claro que hay partido. Y me imagino que además en el banco de Gilardoni y Nacho eso han comentado. Sí, sí. Además, bueno, no estaban hablando más que otra cosa de mentalidad, de fuerza mental, de meterse en el partido, de jugar muy fino, pero sobre todo de saber que es un break que antes ya habían recuperado. En el primer set luego lo volvieron a perder, pero lo recuperaron, justo en el 4-4 además. Que ya saben lo que es trabajar para recuperarlo, vamos. Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia, que quieren evitar que los apagadores consoliden ese break, pero claro, marchan firmes, sí. 40-0 en su servicio. Decir, salieron por el partido, porque están jugando con una intensidad muy alta Galán y LeBron. Están presionando en todos los tiros, desde el saque. No mandan una bola tibia ni aunque los paguen. Con todo, LeBron, a esa también LeBron. A esa también le pega LeBron. Esa pelota no salió, engañó con ese por tres mentiroso que parecía que sí, que luego que no. Mira.
se marchó atrás ahí, no le terminó de contar Sancho Gutiérrez, ¿no? Están a un juego de ser maestros y LeBron está a un juego de convertirse en maestro por primera vez en su carrera deportiva, en su tercer año como número uno del planeta. 5-3 y restan para ser maestros de maestros. Esa revesa dos manos de Galán. Se le marcha a Sancho Gutiérrez, 0-15. Levanta el globo pinchadísimo. Viene. La va a bajar. Se atreve, Tapia. Viene, la ha tocado. Madre mía. Si la toca, te vas, Nacho. Sí, si no me toca, he ido. A ver, lo he dicho varias veces. Llevas marchando. 2021, se va, que me voy y no me he ido. Al año que viene, te prometo que si sigue produciéndose este nivel de pádel y cosas así, yo me voy. Yo quiero la Palen Experience que prometiste, sí, sí, sí. Y al final no. Vamos a moverla con los, sí, compañeros de comercial y marketing que se encargan de todas estas acciones para que en cada torneo tenga un partido o una persona mirada. Esa pelota 9.499 somos ahora. Bueno, lamentamos, sí, reconocerlo, pero bueno, la verdad que era un buen tipo, ¿eh? Sí, era, sí, buen tipo. Era buen tipo. Siempre se va a lo flojo mejores de reflejos, porque sí, no la pudo parar, pero bueno. La pelota de Tapia que se marchó directamente a la grada. 15-30, Nerone. 30-30, Nerone. Pende todo de un hilo. La tensión se masca en el ambiente porque 30-30 son dos puntos de momento lo que separa a LeBron y Galán de hacerse con el título de maestros. No. Esta... Uy, qué no. Sí, es mala, ¿eh? Justita, pero mala. Y esta no. 40-30. Sí, quieren sacar su servicio adelante, hacer los deberes Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia y obligarles a los número uno a hacerlo con su saque. Sancho, va Sancho. Esa pelota no sale. No llega a tocarla LeBron. No llega a tocarla LeBron. Y mira, por lo menos, si lo cierran, tiene que ser con su servicio. Y además nos dan el permiso, la autoridad de entrar a banquillos. Quién sabe si por última vez. ¿Qué banquillazo? ¿Qué banquillazo? Vamos a ver. Yo voy a pegar al revés. Se hace para atrás recto. Ya, él también. Entonces, el LeBron cuando va a pegar también se va para atrás. Entonces, vamos a hacer esta jugada. Si yo en algún momento pongo la jugada terminada mía, voy a ir globo al medio. No cruzado. Voy a intentar tirar globo al medio. Aunque sea la línea. Porque flaco, cuando hace para nada le queda lejos. Cuando hace así, le queda lejos el medio. Pero necesito que me suba. Cuando ve el globo. Porque necesito que vaya a cubrir el remate y si pega bandeja lejos. Ahora, cuando no lo vayan a hacer y le vayan a hacer el amago, anímense a tirar lento y el que está recto que suba. Que suba a cerrar el globo. Claro, tira lento y anda. Lo usas vos. Dale, vamos. Sí, ¿Punto? ¿Lo quieres dar o no? Vamos. ¿Eh? ¿Serio con los primos? ¿Para o no? Dame la cara. Dime que sí. Vamos, vamos. Dame el saque. Dame el saque. Dame un abrazo. No mucho nada. Humildes, ¿eh? Humildes. Humilde animal. Banquillos, Nerone, ¿quién sabe de los últimos de la temporada? Bueno, en el de Galán LeBron, una emoción y una intensidad que es el que nos tiene acostumbrados, ¿no? Este banquillo de ellos en este momento es pólvora pura porque van a buscar eso, van a buscar no bajar la presión. Por el otro lado ves un banquillo bastante más táctico, más técnico, tratando de encontrar soluciones. El tema de ir con el globo por el medio, como decía Sancho, es para no propiciar que la pelota le quede atrás de la espalda a Galán. Bola lenta y anda a la red. Sí. A ver si puede. Pues vamos a ver. ¿Quién sabe si el último servicio? Claro. Llega Agus Tapia para darle continuidad a esa pelota. Solo ante el peligro. Sancho Gutiérrez de momento aguanta. Claro que lo aguanta Sancho Gutiérrez. Ahí llega Alejandro Galán para definirla. Para currucarla en el rincón que había dejado desguarnecido. Sancho Gutiérrez había llegado Tapia. Pero no llegó a tiempo para acometer la defensa de lo que le había enviado ahí Alejandro Galán. La solución de un buen globo por el medio de Tapia fue que Alejandro Galán sacudió un palazo que la sacó 3 metros fuera de la cancha. Y ahí va otro. La pega con todo. Va a llegar otra vez Tapia. Es un déjà vu. No. Es un nuevo punto para Alejandro Galán.
¡Qué bárbaro! Juan LeBron. La saca y la saca tan lejos que no puede Agustín Tapia generar una pelota por la puerta ganadora. La pone como buena noche. Ha llegado a las dos, ha llegado a las dos, pero no para hacerla ganadora. Va muy fuerte la pelota de Galán. 30-0, Nerone. Con todo, Galán ¿sigue? llega Tapia, le sigue dando continuidad una y otra vez, sigue haciendo que tengan que seguir peleando los número uno. La pide Tapia. Esa bola sale por tres. ¡Agustín! ¡Qué bárbaro! ¡Estás como una cabra, Tapia! ¡Qué bárbaro! ¡Madre de Dios lo que acaba de hacer Agus Tapia para pinchar un globo imposible! ¡Sacarlo por tres! Muchacho, Seba, quiero mucho a Agustín Tapia. ¿Qué te pedís, el revés de Ariana o el remate de Tapia? Tapia. Bueno, la Navidad es mágica, pedí las dos cosas. Con todo, LeBron, va a llegar Tapia, va a llegar Tapia. Llega el Mozart, hay partido, Nerone. Llega el Mozart, rescata esta pelota, Agustín Tapia. Y este punto se transforma en punto de casi todo, Dari. Sí, vamos a otorgarle también la calidad de punto de oro este también. Te permite o contar con dos opciones de quiebre o tener dos match points para LeBron Galán. Hay que ponerle punto de oro, sí. Es punto momento de oro, sí. Importantísimo. No mete presión. Sancho siempre tiene momento, ¿eh? Siempre tiene. Le digo, escuchamos a LeBron, pero no a Sancho. Le decía a LeBron, no me metas más presión. Se atreve Alejandro Galán, el bloqueo de Sancho Gutiérrez. De un lado a otro, Tapia buscando su momento. Ahí llega. Sancho Gutiérrez levanta, la va a pegar. Sí, Galán. Sí. Le queda, se la pone en el cuerpo. Se la pone en el cuerpo. ¿Qué reclama LeBron? Que le toca. Vamos a ver, 30-40. Vamos a verlo, pase lo que pase. No le sé. Tocó en la mano a Sancho Gutiérrez. Le tocó a Sancho Gutiérrez. Eso no vale lo que has hecho. 40-30. Y la reconoce Sancho Gutiérrez, así que yo también me pongo en pie. La reconoce Sancho Gutiérrez. En un 40-30 punto de Master Final. Ayer se lo hizo Paquito Navarro a Sancho, hoy se lo hace Sancho Gutiérrez a Alejandro Galán. Con 30-30. Para definir un Master Final, Sancho Gutiérrez acaba de reconocer que le tocó esa pelota. Entonces Galán se llevó un pelotazo gratis por toda la cara. Gracias, Tapia, le dice ahora. Bueno, Nerone, son dos bolas de partido, dos bolas de Master Final, dos bolas de firmar un temporadón para Alejandro Galán y Juan LeBron. Esa mala, pelota mala, tocando mala, lateral. Mala, juego, sí, partido, Master Final, número uno. Y qué más, yo que sé, Nerone para Juan LeBron y Alejandro Galán, que lo cierran 6-4 y 6-4 frente a Agus Tapia y Sancho Gutiérrez. Y se confirma no solo como número uno del pádel mundial, sino como auténticos dominadores del circuito, siendo también maestros de maestros. En el mejor escenario, en el mejor momento, jugando un partido muy completo, dan rienda suelta a la celebración LeBron y Galán, merecido número uno, merecido el partido de hoy, jugaron muy, muy, muy bien, sobre todo en los momentos importantes, y esta descarga de Alejandro Galán le da justamente el valor que tiene este título. Muy esa buena descarga de adrenalina de Alejandro Galán en el grito, en la celebración también del Lobo. Felicitaciones a Mariano Amat. Felicitaciones a Mariano Amat. Felicitaciones a Jorge Martínez. A todo el equipo de los número uno que han cerrado el año como lo que son. Auténticos dominadores del circuito. Un partido muy, muy completo. A mí la verdad que me sorprende porque pensé que en algún momento podían llegar a tener algo de relajación. Tenían el número uno ya firme, entonces ahora tenían que salir a jugar un partido que, entre comillas,
no tenía tanto valor, excepto para el ranking, ¿no? Claro, excepto claro. El título de Master. Ahí están los datos, y ahora para analizar de manera un poquito más fría. Mirá, pero los números, Nerone. Uno de uno y cero de uno en pelotas de break. 6-4. Claro, es 6-4. El resto de los números son muy parejos, los winners. Hay dos puntos de diferencia solamente en el smash. O sea, hay un quiebre solo que determinó para dónde cayó el segundo set. Nos vamos a publi y a la vuelta terminamos de analizar fríamente, si se puede, este auténtico partidazo. Y sobre todo escuchamos a los campeones del Master Final. Estamos de vuelta con los números del total del partido, 1 hora y 19 minutos, y el resto de los números como no podía ser de otra manera. Y para cerrar el año, para Seba Nerone. Creo que cuando hablábamos que LeBron y Galán lo buscaron más, sobre todo con más intención, en el apartado de smash queda reflejado, ¿no? E intentaron 30 smash durante el partido, ganaron 20, es un número muy alto. Pero vos fíjate que teniendo enfrente dos grandes pegadores también, como Sancho y como Tapia, no pudieron igualar, no pudieron frenar ese vendaval que desataron LeBron y Galán. Tengo muchas ganas de escuchar ya en el micrófono de Nacho Palencia a Juan LeBron y a Alejandro Galán. Todo tuyo, amigo. Maestros de Wolfa del Tour 2021, Juan LeBron y Alejandro Galán, que siguen festejando con su gente, con su público, en un Madrid Arena repleto hasta la bandera. 9.500 espectadores han visto cómo LeBron y Galán confirman su número uno del mundo en la temporada 2021 y se convierten en los maestros. Enhorabuena, Juan LeBron. Enhorabuena, Alejandro Galán. Juan, la gente está cantando, la gente está disfrutando. Has liberado toda la tensión de este último tramo de temporada y por primera vez en tu historia llevas 3-1, pero te conviertes en maestro, que eso no lo había sido todavía. Sí. Hostia, qué subidón, perdón. Muchísimas gracias, Nacho, de verdad, por decirme tus palabras tan bonitas. Nada, lo primero, a todo el público, es impresionante. Tenemos aquí un deporte maravilloso donde estamos disfrutando cada día más de este deporte, donde vosotros también desde fuera lo hacéis más grande, público. O sea, muchísimas gracias a todo el mundo que habéis venido y habéis animado a los cuatro, alentado. Quería dedicárselo también a mi equipo, a Mariano, a Jorge, a Moy, a David, a Óscar, a Iciar. Seguro que se me olvida alguno, no me lo tengáis en cuenta, por favor. A Mariano también, por supuesto, y sobre todo a mi compañero Ale Galán, que aquí, ante toda su gente en Madrid, es increíble. Y, por supuesto, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi cuñado, a mi cuñada, a mis sobrinas y a todos mis patrocinadores, la verdad. Muchísimas gracias, Babolat, Grupo Stop, Fisiogren, y va por ustedes también, ¿vale? ¡Viva Red Bull! ¡Gracias! Enhorabuena, ahora Juan. Dejo el turno a Ale Galán, que es el protagonista, así que yo me voy y os dejo con ustedes, ¿vale? Vale, Juan, no te vayas muy lejos. Ale Galán, segundo año consecutivo como número uno del planeta. Segundo título de maestro, lo conseguiste en San Jordi con Pablo Lima, hoy lo consigues con Juan LeBron.
en tu comunidad, en tu casa, en Madrid, en la capital de España, y con una sonrisa que ya por lo menos te va a durar hasta que comience la pretemporada. Sí, la verdad que me he tirado todos los días diciéndolo, ¿no? Que he tirado todos los días diciéndolo, que qué gusto estar aquí en casa con esta gente. Muchas gracias por venir a vernos, a todos los jugadores cada día, llenar las gradas. De verdad que ha sido un placer. Yo he echado en falta todo este torneo a una persona, a mi novia que no ha podido estar, pero bueno, de verdad que gracias de corazón a todo el mundo y lo que dices, ¿no? Al final son muchos los éxitos, es muy, muy difícil mantenernos aquí. Ha sido un año muy difícil con el nivel de todos estos jugadores. Y bueno, la verdad que solo podemos celebrar el momento en el que estamos, Juanito y yo, jugando felices como hoy, bueno, como este torneo. Y bueno, agradecer a todo el mundo, a que nos apoya, que con los que entrenamos, bueno, vamos a celebrar y gracias a todo el mundo. Aguántame ahí, Ale Galán, por no dejar la pantalla en blanco. Alejandro Galán, y vuelve Juan Lebrón. Campeones maestros del Estrella Damm Master Final y confirmados, son los uno de 2021. Ibas para médico, abogada, arquitecto. ¿Y ahora qué? Ahora es mío. World Paddle Tour. We play the game. Amigos, se va Nerone. Termina aquí una apasionante temporada 2021 en la que hemos pasado largas y largas horas al otro lado del micrófono. Quiero agradecerte tu dedicación, quiero agradecerte pues todo tu tiempo y pues citarte para el año que viene. No podía ser de otra manera. Gracias por todo, Seba Nerone, por estar aquí con nosotros una vez más. Bueno, Dari, muchísimas gracias. Un año, sabes que es difícil para mí también, porque he decidido dar un paso al costado como profesional. Esto que hago junto a vos me encanta, también me encanta. Déjame mandarle un abrazo muy fuerte a Lalo. Por supuesto. A Lalo Alzueta, que me dio la oportunidad de estar hoy al lado tuyo. Y el año que viene más y mejor, estoy seguro. El año que viene más y mejor. Ahí se están grabando a fuego, a láser, el nombre de Juan Lebrón y de Alejandro Galán como auténticos protagonistas de una temporada en la que han certificado un año más su presencia en lo más alto del escalafón de la entrada de ranking de World Padel Tour como número uno, y que además se han proclamado maestros de maestros. A todos ustedes, mientras Alejandro Galán se funde en un abrazo con la familia, darles las gracias también por estar al otro lado, en cualquier parte del mundo, haciendo más y más grande este deporte, el que a todos nos une, y haciendo más grande a World Padel Tour. Darle las gracias sobre todo también a toda la gente que está detrás de las cámaras, detrás del micrófono, trabajando día y noche. Son muchas horas, son muchos vuelos, son muchas horas fuera de casa y lejos de la familia. Así que gracias por toda la dedicación a todos ustedes. Y a los que nos ven desde el otro lado de las pantallas, se lo hemos dicho a lo largo de todo el torneo: cuídense mucho, por favor, porque como saben, pasamos lista a la vuelta en 2022, en la nueva temporada, y les queremos a todos allí. Un abrazo muy fuerte, felices fiestas, y nos vemos en 2022, porque va a volver el mejor pádel del mundo. ¿Cuál, Nerone? ¿El de World Padel Tour? Claro que sí. Hasta el año que viene, amigos.
Estrella Damm 00. Cupra. Adeslas. Patrocinadores oficiales de World Padel Tour. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a este Madrid Arena que ha estado hasta la bandera, que ha sido un auténtico espectáculo de escenario. Y bueno, vamos a ver si se puede solucionar que se escuche también en el pabellón, pero es el momento de comenzar, ahora sí se escucha, con la gala de premiación. Estaba agradeciendo a todas las personas que nos habéis acompañado en este torneo. Empezamos el 5 de abril, una temporada de 19 torneos. Un año muy duro también, no solo para el mundo del pádel o del deporte, sino para todas las personas que, bueno, pues que intentamos seguir día a día haciendo lo que más nos gusta. Un año complicado que ha terminado aquí con 9.500 personas por día. Casi 40.000 personas habéis disfrutado del Estrella Damm Master Final y eso se convierte en un récord histórico para la historia de este deporte, del pádel y de World Padel Tour. Así que muchísimas gracias. Es el turno ahora de la entrega de trofeos del Estrella Damm Master Final 2021, del torneo de los maestros y de las maestras. Y vamos a comenzar con el trofeo Adeslas a la mejor jugadora de la final, que es para Ariana Sánchez. Entrega el trofeo don Carlos Hernández, director general adjunto de Segurcaixa Adeslas. Otro título MVP para Ariana Sánchez en su segundo título de maestra del mejor pádel del mundo en una temporada donde ya se confirma como una de las mejores jugadoras del momento. Ariana Sánchez. Vamos ahora con el trofeo Adeslas al mejor jugador de la final, que es para Alejandro Galán. Entrega el trofeo don Carlos Hernández, director general adjunto de Segurcaixa Adeslas. Otro título MVP del número uno del mundo en un torneazo que ha realizado en su ciudad, ante su gente y de la mano, como no, de Juan Lebrón. Enhorabuena a Alejandro Galán y es el turno del trofeo para la pareja campeona del Estrella Damm Master Final en categoría femenina, que es para Paula José María y Ariana Sánchez. Entregan el trofeo doña Alicia Martín, directora general de deportes del Ayuntamiento de Madrid, y don Ramón Ajenjo, presidente
de World Padel Tour. Se convierten en maestras en su primer año como pareja. Se han quedado a menos de 1,000 puntos del número uno del mundo y se han perdido 2 torneos. Así que la temporada de Ariana y de Paula es gigante. Con el trofeo serigrafiado, con el nombre de las maestras, con el mejor de los recuerdos del torneo más espectacular y con más afluencia del público de la historia de este deporte. Está todo bien, vamos, chicas, enhorabuena por ese título de maestras. Vamos ahora con el trofeo para la pareja campeona del Estrella Damm Master Final en categoría masculina, que es para Juan Lebrón y para Alejandro Galán. Entregan el trofeo don Alberto Tomé, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, y don Ramón Ajenjo, presidente de World Padel Tour. Es el 7º título de la temporada para Juan Lebrón y para Alejandro Galán, que ponen el colofón perfecto a un año tremendo con 7 títulos, un Master Final, maestros y número uno del mundo del 2021. Y agradeciendo a las autoridades que nos acompañan, a todo nuestro equipazo de World Padel Tour, a los Rocogepelotas y a todo el público asistente, 9.500 personas, nosotros nos despedimos hasta la temporada que viene. Empezamos en Madrid con un aforo del 20%, en Alicante, gradas vacías, poco a poco fue cogiendo color, gracias a todos vosotros y al espectáculo, como no, que ofrecen los jugadores. Volvemos en febrero, World Padel Tour continúa, va a ser el mejor espectáculo del mundo y vamos a seguir. ¿Dónde empezamos? En Miami, nuevos países, nuevos retos, nuevas ilusiones, pero misma gente, el mejor público del mundo, el de World Padel Tour. Nos vemos en unos días. Descansad, feliz Navidad y por favor, cuidaos mucho. Estrella Damm, Cupra, Adeslas, patrocinadores oficiales de World Padel Tour.